I am able to keep pushing my limits, and all the drive that I have, well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall. I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos todos otra vez a un directo más de Los Nocturnos del Poncho. Gracias por estar aquí, raza. Gracias por acompañarnos. Como siempre, aquí echándole ganas todas las noches. Y gracias por tanto apoyo que siempre nos dan. Y pues bueno, aquí estamos de este lado. ¿Cómo está mi racita hermosa? Aquí estamos de este lado esperando a que llegue más gente poco a poquito. Y un saludo para todos los que ya están dejando su like. Ya arrebasamos los 100 likes. En serio, muchísimas gracias, raza. Pues bueno, han pasado muchas cosas. Ya oficialmente Free Fire ya publicó que ya está disponible el arma. Mucha gente está diciendo que la encuentras, pero en ráfaga. Ahorita voy a echarme una de ráfaga, porque dicen que allá es donde puedes encontrar el arma, para ver cómo nos va. ¿O puedo echarme una de escuadra en ráfaga? No, no se puede. Solo en dúo. Voy a echarme una ráfaga, raza. Una ráfaga. Y ahorita vemos qué pedo. Y aparte de eso, se publicó un nuevo tipo de ropa que hay en el juego. Esta que está aquí, nuevo estilo. A ver, déjame ver si hay otro. Ah, era Fashion Lady se llama, el de la muchacha. Se ve chido. Pero claro que yo no lo voy a... Bueno, ¿quién tengo qué? Espérate. 799. Güey, me faltan 200... Casi 200 para haberme comprado uno. Pero no me lo voy a comprar, me voy a esperar a que esté en oferta. Mira, lo puedes comprar por separado, güey. 259, 399, 299. Podría comprarme algo que me guste, güey. A ver, ¿qué tenemos por acá? Muévete, cabrón. Caja de fragmentos también, ahí está. Nuevo llamado Light Drop, 15. Ok, vamos a picarle aquí. Oh, mira, se ve chido con el parche en el ojo de diamante, güey. Ok, interesante. Y este de acá, el de la muchachona. El pelo, güey, el pelo es el que me agrada, güey. Estaría chido comprar el pelo, güey. Y la blusa, no tanto. El pantalón se ve chido. Se ve interesante, o sea, el sombrerito, se ve interesante. En el de hombre me gusta más la chaqueta, güey, la chaqueta está chida. Mira cómo se ve por atrás, se ve chida. El pantalón, más o menos. Y los zapatos, pues se ve igual que todo. Pero acá el pelo de la chava, güey, primera vez que sale un pelo así rizado. Pues ahí ya lo tienen, ¿verdad? Está bien caro, güey, no voy a comprar ni madre, güey. Estoy pendejo si compro algo, güey. Neta, güey, te lo juro. Bueno, vámonos para atrás. No voy a hacer que le pique un botón mal aquí y compre algo. Espérate. 799 por todo. No, gracias. Yo tengo mi dinosaurio hermoso. que tenemos aquí. Pero bueno, sigo moviendo la colilla. Mueve la colilla. Bueno, vamos a echarnos un rafaguita y ahorita vemos qué onda. A ver si hacemos alguna partida, hacemos fiestas o no sé qué pedo. Un saludo para todos, gracias por dejar su like, ya vamos a llegar a 500 personas en vivo, muchísimas gracias por confiarnos su tiempo, aquí estamos siempre que quieran, gracias. Ya casi llegamos a 200 likes, vamos por esos 300, papu. Y suscríbanse, si hay gente nueva, suscríbanse para que aparezcan aquí arriba en pantalla. ¿Cómo están? A ver, dicen aquí, saludos a Felipe Castrillón, todos pedimos fiesta, ahorita hacemos una fiesta. Crack, Poncho, ¿qué onda? ¿Cómo están? Vamos a ponernos aquí a ver quién viene a pegarme. Hola, Destructor, saludos a Clash Zombie, putos, ya llegué, dice Andrés. Poncho, ¿cuántas medallas tienes? ¿Medallas? ¿Cómo que medallas? ¿De qué hablas? Saludos a Roberto Nieto Pacheco.
Un saludo para Alex Gaming. Ahí anda José Acamacho. ¿Cuánto José Acamacho? Al Carlos Gameplay, siempre pro. Ya casi llegamos a 300 likes. Muchísimas gracias. ¿Qué onda, Poncho? ¿Qué onda, Alejandro? A ver, ahí anda Duca y todos los demás. A ver, quiero ver algo, espérenme. A ver, quiero ver algo, espérenme. Y no, como siempre los fakes, como siempre los fakes ahí en el chat, ¿verdad? Puro youtuber fake, hombre, ya, no anden suplantando nombres, güey, no manches. Sean originales. Pues donde quisiera que caiga, güey. O sea, tengo que ir a buscar un drop en ráfaga, güey, prácticamente. A ver. Pues voy a caer por acá, güey. No sé por qué, pero voy a caer por acá. Allá va un vato, güey. Debería de caer así, güey. Para caer más rápido. Podría ir acá donde están las casitas más rápido para que menos me maten. A ver si es que encuentro el arma, güey. Allá va un vato de aquel lado, entonces yo me voy a ir para allá. Aunque creo que para allá también ha de haber gente que cayó antes, tal vez. A ver. Vamos a caer aquí. Aquí hay algo. Estoy seguro que me voy a encontrar un chingo de gente y me van a matar. El pedo es encontrar el arma. ¡Oh, su puta madre! ¿Qué pasó aquí? Grosa tirada en el piso. ¡Güey, qué pedo conmigo, güey! ¡Pinche vato, güey! A golpes me mató, güey. ¡Pinche vato, güey! ¿Qué pedo conmigo, güey? Ni siquiera lo vi, güey, la verga. Lo vi tantito. Güey, la partida más noob de mi vida, güey. La partida más noob de mi vida, güey, te lo juro. Güey, me traté de voltear el vato, ya me estaba dando en la cabeza por atrás, güey, el pinche vato, güey. Esa fue la partida más noob de mi vida, güey, te lo juro. Qué bueno que están aquí para presenciarla. La partida más noob de mi vida. Me está valiendo de acá. Ok. A ver. Traía, ¿cómo se llama? Grosa, güey. Aún así me mataron por la espalda a golpe, güey. O sea, eso es lo que está cabrón. A ver. Que me está valiendo el oído con el pinche heche. Ya me lo voy a cambiar para mañana pasado. A ver, raza. ¿Qué anda con la raza en el chat? Ya casi llegamos a 600 personas. Gracias, llegamos a 300 likes. Dicen, Poncho, a la gente les están baneando la cuenta de Free Fire. Sí, ya sé. Ah, les tengo un anuncio, señores. Les tengo un anuncio que aquí tal vez no sepan. Ale Alba, al rato te paso yo el contacto de lo que voy a hablar. Porque sé que eres youtuber y no sé qué otro youtuber por ahí. Tiene que ser youtuber de más de, creo que, 10,000 suscriptores. O sea, esto que voy a decir solamente es para youtubers de más de 10,000 suscriptores. Porque así me lo plantearon. Prácticamente todos los youtubers de habla en español, de Free Fire, hicieron un... Bueno, principalmente el moderador de Free Fire fue el que me contactó. Y hicieron un grupo, un server. Y ahí vamos. Y ahí ya estoy ahí. Creo que fui el primero que entró de todos. Porque a mí me dijo. Se llama Marco. Que es el de Momento Bulla, creo. Creo que sí. A ver si no me equivoco. Y quién sabe, tal vez vamos a hacer algo. Y se vienen cosas buenas para el canal. Sí, de habla hispana, güey. Ya sé que de habla hispana, güey. Se dice. Ay, güey, aquí ya viene uno, güey. A ver si hasta que encuentre el arma, güey, no mames.
Por allá vi uno, así que tengo que estar viendo. A ver si encuentro el arma. Entonces, raza, por ahí se dice que se podría hacer lo de los torneos de youtubers. Por ahí se dice que otras cosas que no puedo decir. Pero muy pronto sabrán todos. Ahí al rato, creo que Ale Alba, tú entras en el perfil. Así que más al ratito te paso para que entres al grupo. No sé si ya estás, no sé si ya te habrán metido alguien. Porque va a ser varios. Ahí va, pues yo de youtubers así, pues nomás le diría a ti, al Mexican y a Vane Franco, que son los que suben. No sé, creo que al Memonstro también, pues no sé, ahí también le... Ah, espérate, ahí hay alguien. Ya hay alguien, perro, déjame, le doy la vuelta por acá. Headshot, ¿vieron al final? Headshot. Vamos a ver si trae la Draguno. No, no trae nada. Pero esta la voy a cambiar por esta. Espérate, pendejo. Y esto, bien. A ver, ¿cómo viene el área? Porque ya se empieza a cerrar, va. Y aquí había un chingo de mamás. Muerto otro, déjame curo. Aunque ahí viene el área, güey, es el pedo. Voy a tener que curarme y correr. Y dejar a ese güey ahí. Odio cuando no le atino al botón de disparar. A ver, güey, está bien cabrón encontrar la Dragunov. No la he encontrado yo. A ver, en ese server, raza, pues ahí ya está el Rider, el WhatsApp, el, ¿cómo se llama? El Boom Sniper. ¿Qué otro youtuber me falta de decir? Tengo que correrle, güey, como quiera. Ah, pues aquí por la tirolesa. Ah, no, pues ya estoy adentro, güey. Quiero encontrar a la puta Dragunov. Entonces, próximamente se vienen cosas chidas, torneo de youtubers y otras cosas que no les puedo decir, que yo ya me enteré porque... Me lo comentó el administrador de Free Fire. Me lo comentó y borró el mensaje a los 2 segundos. Y yo sí vi. Pero no lo voy a decir porque la estaría cagando. Entonces, próximamente se vienen coches chidas. A ver. A ver. ¡Güey, qué pedo! ¿Cómo me mató? ¿Qué arma trae este vato? ¡Con una AK me mató, pinche vato! ¡Güey! Si yo traía una grosa, güey. Este güey trae una AK, güey. ¿Cómo me mató el puto? Me dio un headshot de seguro. Pues una sola bala, ¿no? Me mató 2 balas. ¡Pinche suertudote, cabrón! ¡No mames! Ya la encontré, pues yo no la he encontrado y la quiero encontrar. El mendigo panda y esta vieja con su osito panda. Vamos a ver la batalla mientras platicamos. Como quieran, nos quedan 4. A ver, un saludo para todos los 900 personas que nos están viendo. Gracias por su like. Vamos por esos 500 likes, señores, que llegamos a 400. Por favor, de las 900 personas, dejen su like, a ver si podemos llegar rápido a los 1000. Y si hay gente nueva por ahí, suscríbanse, papu, para que aparezcan aquí arriba en pantalla.
Dicen por acá, te dio en la cabeza, Poncho, eso es las salas privadas, güey. Otra, yo ya... fiestas, hacker, Poncho, estoy escondido, desviado tu video. ¿Escondido? ¿En tu casa? Un saludo para Ren, ¿qué onda Ren? ¿Cómo estás? Me hago patro, como tú veas. ¿Qué dicen acá? ¿Cómo conseguiste el disfraz de dinosaurio? Pues comprándolo, güey. Pregúntale a la raza para que veas que me van a decir, no, pinche Poncho se mamó. Ese tiene el arma. ¡Ah, sí, cierto! ¡Írala! Ahí está el arma. SBD. La Dragunov. Que se le dicen así, ¿va? La Dragunov. Ahí trae el arma ya. Y también trae Grosa. A este sí me la creo que me haya matado un y ganó el vato que traía la Dragunov. Me sigo echando ráfagas, raza. Me sigo echando ráfagas. Gracias a todos los que están suscribiendo. Trae el arma, sí. Es que yo estaba viendo el chat, no me di cuenta. Vamos a reclamar esto. María, ¿cómo estás, María? Vamos a ver qué me dan nuevo. Ah, puntos nomás. Como que ya me falta poquito para el disfraz de mujer, güey. Prácticamente me faltan 9. Sí, va. 9 de estos, que yo creo que sí los podemos conseguir hoy. Para traer la camisa de tiburón. Y el disfraz este de chava chida. De chava chida. Set keep hopero femenino. De chava chida. Raza, los que no jueguen Free Fire, güey, neta, pónganse las pilas. Desde ahorita compren el pase de temporada porque esta ropa no la van a poder conseguir en otros meses, ¿ok? Vayan rápido y hagan todo eso porque, mira, está esa. Este está con madre, güey. La mochila de pollito. La mochila de pollito está con madre, güey. Esa, que no la puedes conseguir en otros meses, está bien cabrón, güey. Y para acá, para andar bien gangster. Bueno, muchos están diciendo fiesta en el chat. Así que vamos a hacer fiesta. No, déjenme primero encontrar el arma y ahorita hacemos fiesta, ¿no? Ahorita hacemos fiesta porque luego se me desapapapayan. Vamos a encontrar el arma, güey. Aparte está interesante cómo estoy jugando yo solo. La gente normalmente no me ve jugando solo, siempre me ve jugando en escuadra. Así que ahorita hacemos fiesta. Nomás déjenme encontrar la Dragunov, porque de eso va el título del directo. Y ahorita hacemos una fiesta, ¿ok? Saludos para Daniel Roques, para Edgar. A ver, ahorita hacemos la fiesta, raza, relax. Yo con mi dinosaurio bien feliz, mira. Me voy a hacer lagarto. Soy el pejalagarto. Soy el pejelagarto, perro. Guaf, guaf. Hasta parece perrito, güey. Mira, la pelota ahí viéndome. Esa pinche pelotilla. Un saludo para Echo, para Edgar, para Bruli. Entonces, raza, les hablaba de que se vienen cosas chidas, a ver qué pedo. Yo creo que lo que voy a hacer en ese Discord, en ese server, donde están puros youtubers grandes, güey. Voy a empezar a hacer colaboraciones, porque hay salas para colaboraciones. Creo que la primera ya la había planeado con... Vane Franco, le voy a decir a Vane Franco, le voy a decir a no sé si al Mexican y si Ale Alba quiere, pues de una vez también ella, o los que se vayan apuntando primero y empezar a subir videos de partitas de escuadra youtubera, va. En cada de esos videos les voy a poner hashtag Team Buya, porque creo que así se va a llamar el, como si fuera el ¿cómo se llama? El club. Es como si fuera un club de youtubers de Free Fire. O no sé cómo decir la palabra, pero ahí así vamos a empezar a hacerlo. Hashtag Team Buya. Cada vez que subo un video, es que vean en el título del video, hashtag Team Buya, es que estoy jugando con youtubers, ¿ok? Y así poco a poco ahí vamos a estar planeando con otros, ¿ok? Me voy a aventar acá. Hubiera ido a las casas de los ricos allá, pero está cerrada fuera del área. A ver. Mochila de volar. Tengo la de esta. Espérate. Que siento que oigo pasos de repente.
un casquito. A ver. A la madre. La que agarré era nivel 2, va a estar nivel 3. Pero es que no quiero estar verificando porque eso hace que venga alguien y te mate, güey. Para ahorita ponérsela otra cosa. Otra mochila nivel 3, a la ver. Alguien disparándole a otra persona aquí al lado mío. Espérate. Voy a fijar por la ventana. Que vi que alguien estaba disparando acá. ¿Quién sabe para dónde se fue? Mira, dice que está después de esa casa, güey. Pero primero me voy a amar bien acá arriba, güey. Nadie me ha visto. No hay nada, güey, como quiera. A ver. Espérate. A ver, me voy a bajar por acá atrás. No creo que haya nadie en la montaña. Porque necesito ir a la siguiente casa y por ahí hay gente. No, creí que era. ¿Dónde es donde está disparando el puto? Se ve que hay alguien aquí cerquita, pero no lo veo. A ver. Ya no voy a agarrar botiquines. Solamente quiero encontrar a la Dragunov. Y estoy en área, güey. A ver. ¿Para qué es donde estaba el vato? Ya viene alguien, ¿ya vieron? No sé si quedarme aquí tantito. El vato está atrás de esa casa. Bueno, venía uno, no sé si sea el mismo que está disparando. Pero a ver si hay alguien aquí. Si hay alguien cerca. Lo oigo cerca, pero no lo veo. Checar la espalda. Voy a ir a subir a la montaña, güey. Creo que es mejor idea que estar ahí abajo. A ver. A ver. Aunque mi color verde de disfraz gira nomás. Campeón. No me va a ver, güey. Ay, hay que ir para el otro lado. ¿Quién me disparó ahora? Si estaba fuera del área. Mira, aquí mataron a uno. Mira, allá va otro en... Creo que me vio, no sé. Me vio el vato. Parece que sí. Mi color está bien. Estoy viendo si me está siguiendo el otro güey. Yo tengo que dirigirme hacia allá. Creo que... No sé si... Irme en la... No, la tirolesa no va para allá. Encontré la Dragunov, va a estar bien, cabrón. No sé si quiero traer esta arma que traigo, pero pues, ¿qué es mejor, la SCAR o esta arma que traigo?
Ándale, campeón. Estás cajeteando. Y alguien a la derecha, güey. No, ya me mató. Estaba muy fuera del área yo, güey. No, y aquí tengo que encontrar el arma, güey. Está bien cabrón, güey. Está bien cabrón encontrarla. A ver. La que traes, la que traigo no es la Dragunov. Gracias a todos los que están dejando su like, señores. Ya casi 1000 personas en vivo. Y ya casi llegamos a 600 likes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están suscribiendo, Ros, en serio. Muchísimas, muchísimas gracias. Son los mejores. Tiranosaurio, Poncho el Rex, al acecho. A huevo. Es hasta que encontremos la arma, raza. Voy a estar jugando en solitario, ¿ok? Siempre estoy jugando con ustedes. Siempre estoy haciendo fiestas. Hoy es... Cada vez que hay un arma nueva, vamos a implementarla de jugar solo hasta que la encontremos, ¿ok? Está chido, está chido. Parezco de cocodrilo. Dice, ¿ya no juegas Clash Royale? Que nomás en Fluxru juego Clash Royale. Eres malo que un tumor en el ano. Ah, pinches tumores. Pero soy algo importante que tienes que arreglar, cabrón. O cómo decirlo, bonito, güey. Poncho, yo le vi en los drops en modo clásico. ¿Los drops? Ay, güey. Pues no sé. No sé si ir para allá o irme para acá. Ay, güey, esta va a estar cabrón. Esta área no me gusta. Pero bueno. ¿Por qué tiene que ser aquí? El arma tú la encontraste en el campo de golf, el ganso manso. No, pues ya me voy a aventar de una vez. Vamos a irnos para acá, aunque creo que van a caer un chingo. Un lugar donde nadie iría y sería la parte de atrás, yo creo. En el campo de golf. Así que vamos al campo de golf. Vamos a irnos a la mera esquinita del campo de golf. A ver si es un buen plan. Por lo que dijeron que el arma se encuentra en el campo de golf. Así que a ver si no encuentro nadie ahí donde estoy yendo, ahí en la parte del edificio. A ver si es un buen plan. ¿Ustedes qué creen? ¿Será un buen plan? ¿Llegaremos a 700 likes, señores? ¿Ustedes creen que se pueda? ¿Se suscribirán? Dicen, hasta en los drops hay drops en el mapa del tesoro. Es que está cabrón, güey. ¿Por qué a todos ya le salieron y a mí no me sale? ¿Ven cómo el juego me odia, güey? Hace que me salga el disfraz de dinosaurio bien tarde, güey. Hace que no me salga la pinche arma nueva, güey. O sea, ya no sé ni qué pedo, güey. Bueno, lo bueno es que nadie cayó aquí, güey. Nomás estoy yo. Así yo aquí me armo bien chidori. Y me voy caminando al área ahorita que marque. A ver, espérate. ¡Qué hermoso! ¡Ah! Usa balas AR, güey. Nueva arma. Espérate, hijo de tu perra, madre. No, esta no. No, güey, ¿qué pedo contigo, hijo de tu perra, madre? Güey, ¿qué pedo, güey? Le bajé un chingo, ya tenía la puta arma. La pinche vieja, güey. Es que no sé manejar la arma todavía y estaba bien mal posicionado. Güey, no mames. Mira, y agarró el arma la culera. Debí haber disparado con la otra, va. Debí haber disparado con la otra, pero es que apenas iba a aprender cómo usarla, güey. Porque no sé si, no sabía si disparaba recto o disparaba de bala contra bala, como la que traía yo ahorita, güey. Le bajé un chingo, güey. ¿Qué? Compré uno de estos. No mames. Le debí dar para atrás, güey. Compré una nota, güey. No mames, qué pendejo estoy. Güey, me está yendo de la verga, güey. A ver. Vamos a ver. A ver qué tanta suerte. Ya déjenme hacerme spam a la verga. Vamos a ver. Puro mugrero, ya sé yo. Vámonos otra vez a Rafa. Déjenme hacer spam, hombre, ya les dije. La acababa de agarrar, güey, se mamaron, güey. Oye, y es cierto eso que dijeron. En el campo de golf está, güey. O sea, alguien me puso en el campo de golf y le hice caso y fui para allá, güey. Y ahí estaba, güey. Entonces, vamos a ir otra vez. Pinches mosquitos, ¿cómo andan? Como llovió, andan a todo lo que da.
A ver. La acababa de agarrar, güey. Ando con la peor suerte del mundo, güey. O sea, la tuve en mis manos y la dejé ir. Apenas acaba de agarrar el arma, güey. Pero no entiendo esas personas, güey. ¿Para qué te vas para allá si el área no está ahí, güey? JBT, un saludo para JBT. JBT, normalmente no leo a nadie, JBT. No te quejes de que no te leo. Normalmente no leo a nadie. Nomás volteo y leo uno. Volteo y leo uno de los 100 mensajes que caen cada vez. Así que no te preocupes. Ok, campo de golf aquí no hay. Ah, estamos en el campo de hielo, güey. ¿Aquí dónde será? ¿En Forge? Acá está Forge, güey. Pero siento que si voy para Forge me van a chingar. Porque mira, todos van a caer de aquel lado y todos van a caer aquí, güey. Entonces yo siento que tengo que ir para... allá, güey. No sé, güey. Pues lánzate, cabrón. A ver. A ver. José Dávila, Poncho, méteme a jugar antes de que me duerma. ¿Cuál es tu usuario, José Dávila? Me hubieras puesto tu usuario, tu nombre, tu nombre de usuario en ese super chat. Ahí ya no, luego no te voy a poder encontrar en el chat, güey, ¿eh? Me hubieras puesto ahí tu nombre de usuario. Creo que aquí van a caer otros, güey, no sé, güey. No, creo que no cayó nadie, fíjate. No vi nadie cayendo en paracaídas aquí, güey. Está con madre, güey, que se hayan ido para el otro lado. ¡Ah, puta! ¿No sabes qué? Yo voy primero a agarrar un arma para poder matarte. Quería hacer equipo, va. Pero luego no confío porque ya sabemos cómo es este pedo. Está atrás de la camioneta. Y ya sé que estás allá, perra. Ya sé que estás allá. Bien. Y no dejo nada. Y ya sé normalmente que me van a querer este... ¿Por qué me dieron la misma arma, güey? Si ya sé que luego van a querer matarme de volada, güey. Así que mejor... Si la hago mi compañera, porque por eso se estaba agachando, güey. O sea, quería hacer mi... Siempre me matan, güey. Así que no me voy a dejar pendejar esta vez, güey. Hasta pudo haber sido que era alguien, algún suscriptor, güey. Ah. ¿Quién me disparó? Me disparó alguien de arriba de la montaña, güey. Ya mero arriba, ¿no? Ah, ya te vi. Bien. Creí que me iba a matar, güey. Dame botiquines, perro. Es todo, va. Ahí hay otro, güey. No sé si ya me vio. Entró a la casita. Tal vez debería de... Mejor irme para acá, güey. Porque no traigo vida, güey. Quiero encontrar un hongo. Mira, vamos acá. Ya se va a empezar a cerrar, pero acá se cierra lento. Pero puedo alcanzar aquí algo. No, creo que aquí cayó el vato que venía de que maté de la montaña. Sí, por eso no hay nada. Ayer me agregaste, me tienes a tus amigos. Ay, pero me lo hubieras recordado, José Dávila. Se me olvidan todos los nombres todos los días. ¿De una persona, güey? José Dávila, ¿por qué no lo pones el nombre de usuario ahí en el chat, güey? O sea, lo hubieras puesto otra vez. No soy una máquina para acordarme todos los nombres de usuario de cada persona, güey. No mames, ya voy a llegar a 100,000 suscriptores, güey. Ahí me hubieras puesto tu nombre de usuario.
Mira, aquí hay un hongo. Aunque está fuera del área, pero sí lo alcanzo a agarrar. A ver. Sería bien agarrar esa tirolesa, va. Agarrarla tantito e irme para allá. ¡Qué pendejo estoy, Poncho! ¡Rápido! Porque acá no hay nada, güey. Y aunque creo que me van a agarrar ahí llegando, pero de seguro ya se alejaron de aquí porque el área está para el otro lado. ¡Ja, ja! Ya sabía yo, güey. Ya sabía yo que la estaba haciendo mal ahí. Me hubiera quedado ahí arriba, güey. Y este también trae el arma, güey. Chingado. Es que estaba en un lugar que no iba a encontrar el arma. Por eso me moví para allá, güey. Porque dije, si tengo la suerte que no me vea nadie, ahí, pues ahí va a estar el arma. ¡Ah, la verga! Me dieron 8. ¿Qué fue lo que hice? Que ni me fijé. ¡Papulungi! Ya conseguimos, señores. Conseguimos la camiseta de tiburón y el disfraz de chica. No mames. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. Creo que hice la misión de ráfaga, güey. Creo que hice la misión de ráfaga. Ahí está. Como que ya no me va a después que use algo que tenga que usar de mujer. No sé, ahorita quiero seguir usando el dinosaurio, güey. Casi nadie está del dinosaurio. Entonces, ahí después hacemos eso. A ver, gracias a toda la gente bonita que se está suscribiendo, Rosa. Vamos por esa arma. Vamos a... No busco ganar una partida. Si gano, está con madre, güey. Pero lo que quiero es mínimo matar a una persona con esa arma. Es lo que quiero nomás. Después de eso hacemos fiestas, hacemos partidas, de todo. Gracias a los que están apoyando. Gracias a los que están donando, como José Dávila. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué dice en el chat? Si no hace fiesta, te veo esta mañana. No, ahorita hago fiesta, relax. Nomás quiero encontrar el arma, güey. De eso va el directo. Pues ahí está el título, que estamos hablando del arma. Y se queja. Nambe, nambe. Gracias, gracias, Viladen. ¿Cómo estás, Maquiavel? Un saludo para Maquiavel, que anda en el chat. ¿Cómo cuánto tiempo estarás en directo, Poncho? Pues como hasta las 3. ¿Cómo hasta las 3? ¿De dónde eres, Papu Poncho? Soy de Monterrey, Nuevo León, México. Voy a estar hasta las 3 y luego tal vez me vaya allá. ¿Cómo se llama? Espérate, ¿aquí está el campo de golf? No. El campo de golf quedó fuera, güey. Pero ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a como la suerte ahorita la encontré en el campo de golf. La voy a buscar lo más cercano ahí. Quiero jugar contigo y mi ID. Ahorita jugamos, Héctor. Mira, así es como se manda. ¡Miguel Pastor! Saludos, Poncho. Ya casi 100. Bien, ahí, bro. Gracias, Miguel. Aquí echándole ganas. Muchísimas gracias. Aquí tenemos, señores, Miguel. El primero, sí fue el primero, ¿va? El primer patrocinador del canal. Ese nadie se lo quita. Ese término nadie se lo quita al Miguel, señores. Un aplauso para Miguel. Fue el primer patrocinador del canal. Ya casi 100. Bien ahí, bro. Muchísimas gracias, Miguel. Un aplauso para el Migue, siempre pro. Con mi dinosaurio, mira, está con madre, ¿no, Migue? ¡Juega, Migue! ¡Nambe, nambe! Va a caer aquel... Ahorita jugamos, Héctor. ¿Qué iba a decir? Que voy a caer en lo más esquinoso, cerca del campo de golf, porque ahí fue donde encontré el arma. Si es que imagínate que esté la suerte que la vuelva a encontrar ahí, estaría con madre. Pero vamos a ver qué pasa. Un aplauso para el Miguel, nambe, nambe, se los merece los aplausos y más. Aunque creo que aquí deben haber caído un chingo, no sé. Pinches mosquitos, siento que me andan pique, pique. Pica, espérate. Pican, pican los mosquitos. Pican, pican en la cara. Pican, pican en el abrazo. Y los otros pican. No.
A ver. Es que aquí hay un chingo de tanques, güey. No me gusta este pedo. Creo que no cayeron muchos por aquí, güey. Lo que no entiendo es cómo te subes a esta casa. Y estoy cerca de la... No, en esta casa no te puedes subir. AWM. Nada. Ok. Grosa. Véngase con papá. Acá nomás hay una mochila. Un cargador. AWM, no la encuentro. Chingo de mochilas nivel 3. Aquí hay una casa que sí puedo entrar. Estoy cerca del área, no hay nadie cayó por este lado. Espérate, ahí hay un... No, pero ya no, no ocupo. Otra vez esa arma fea, que no me gusta. No le encontramos el arma aquí, señores. Creo que es esta acá, ¿no? ¿No es esta? No, no, no es esta. SKS. Debo de agarrar las balas. ¿Esta qué es? Es una car. Ahí viene el área. Nomás voy a ver qué hay en esta casa. Ya me voy para el área. Nada. Nada. Nada, vámonos. Ahí me va a hacer daño, me curo y corro. Alguien me dio en la cora. Atrás de la de esta. Nada. Le corrió la pendeja. Y yo no. Sí, sí le corrió, va. Espérate. O la mató a alguien más. ¡Ah, no mames! ¿Dónde estaba? Güey, no la vi, yo estaba viendo para allá y no salió, que dio la vuelta para allá, güey. Yo estaba viendo las rejas. Se desapareció en el juego, güey. Y... ¡Madre! Güey, yo estaba viendo las rejas y en las rejas no se vio que había dado la vuelta, güey. Por eso creí que estaba ahí, güey. Y luego cuando salí dije, pues, ¿dónde está la verga? ¿Ah? Y valió gorro el pepollo. Pican, pican los mosquitos. Nos pican en la cara. Cálmate, Gaelito. Ahorita hacemos una fiesta. Miren, vamos a hacer una cosa. Después de esta partida, si en esta partida, después de esta partida, no encuentro el arma, ya hago una fiesta. ¿Ok? Porque todos quieren fiesta y fiesta y fiesta y fiesta. Ahorita hago una fiesta, relax. A ver. Poncho, danos un emoji de tu... ¿De tu qué? ¿De ti riendo? Pues ahí está, es el Poncho pervertido. A ver. Gana una con el dragón. Es la que quiero. Es lo que quiero hacer, ganar una con la Dragonov. Dragonov. Yo ya la encontré en los drops, neta. A Edgar Castro quiere fiesta. Ahorita hacemos una fiesta. A ver.
Señores, ya casi llegamos a 900 likes. Si hay gente nueva por ahí en el chat, por favor, dejen su like para llegar allá a los 900. Y por favor, si hay gente nueva en el chat, por favor, suscríbanse, que es gratis, papu. Y aparecerán aquí arribita en pantalla los nuevos. Mira, para allá cayeron un chingo. Para allá también, para allá no hay nada. Yo creo que lo mejor será caer para acá. Ahí va uno delante de mí, me voy a caer yo en la casita que está acá. No, ya pensó eso él. Entonces vamos para acá, güey. Oye, ya decídete, ¿no? Primero por un lado y luego para el otro, cabrón. Decídete, ¿no? Voy a tenerme que ir hasta allá, güey. Aunque creo que no. Bueno, voy a tener que caer acá. Porque siempre tengo esta arma, güey. Estoy viendo si no cayeron cerca los que ahorita vi. Es como de Franco esta, ¿verdad? Nomás es matar a uno, güey, con esta arma. Matar a uno. Es que para allá era donde había visto gente, pero por acá está. Tengo que irme para el otro lado. Estoy volteando a ver si veo algo. ¡Una camioneta! No sé si agarrarla, güey. No sé si es tan buena idea. A ver. Pues no veo a nadie, güey, cayendo aquí. Que ande por aquí. Estoy en un área muy abierta, güey. La estoy cagando. ¿Esa casa está dentro o fuera del área? La agarró. Yo le piqué que lo agarrara. Esta vamos a cambiarla por esta. Quiero ver algo. ¿Cómo se llama? Ah, no, no tiene mira. Ahí hay alguien. Le está disparando otro. Que no se unta. Ahí va. Va a checar qué es lo que tiene. Matamos a uno. Muy buen arma, güey. Estoy dentro del área. ¿Qué fue lo que hizo, güey? Lanzagranadas de la verga, puto.
ya y aventó 3 lanzagranadas. Entonces ya no ha de tener. Bien, 2. Espérate, por acá ya no viene nadie, ¿verdad? No. Vamos por botiquines, a ver si tiene el puto. No, ya te vi, perro. Casi lo mato. ¿Qué? Me mataron de atrás, güey. ¿Quién fue? No. ¿Cómo me mató, güey? Me dio un headshot de los buenos, güey. Pinche vato suertudo. Y ya lo estaba apuntando para darle, güey. Pinche vato, güey. Oye, el arma es muy buena, raza. Baja de a 40, bueno, ya con todos los accesorios que le había puesto. Con todos los accesorios que ya le había puesto, bajaba de 38, 40, güey. Y de a 4 tiros los bajabas, güey. Está con madre el arma, güey. Neta, a mí me gustó, güey. Porque lo que hacen las demás armas, como la SKS u otras, es que cuando disparas, es porque es tipo SKS, como dicen en el chat. Cuando disparas, güey, vuelves a cargar. Esta no, güey, eso es lo que me gusta, güey. Que tiene como unos 5 tiros o 6 que disparan, pa, 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 y te bajan de a madre. Y no necesitas recargar el arma, güey. Pinche arma está bien poderosa, güey, neta. ¿Se acuerdan cuando salió la FAMAS? La FAMAS no me gustó para nada, güey. Pero esta arma, el que la traiga, es un desmadre si la sabe usar, güey. Porque, claro, tienes que llevar una... No, tenía AWM, güey, por eso me mató. El vato estaba apuntando bien, me dio headshot. Y con AWM hace toda la chamba, güey. Y aparte, porque necesitaba yo curarme y por eso fui a buscar botiquines. Como no tenía botiquines y no estaba full la vida, güey. El vato con el AWM en headshot me bajó, ¿va? Pero no, el arma está mamalona, güey. Neta, güey. Es muy buena. Bueno, vamos a preparar la fiesta, raza. Permítanme tantito. Neta, ya que hablamos del arma, el arma está muy, muy chida. Después que tengamos oportunidad. Ahí miren, ya estoy en la sala de fiestas. Por si quieren entrar los patrocinadores. Y vamos a armar acá. Modo clásico purgatorio. Solitario. La fiesta va a ser a las 12:41. A las 12:41. En el campo de golf, sí, porque ahorita la primera arma que encontramos fue en el campo de golf. Entonces va a ser a las 12:41, ¿no? A ver. Esa arma está hace 2 semanas, sí, pero nadie la encontraba. Fiesta en el techo del Lumber Mill. No los ocultes, güey, solo siléncialos. ¿Quién anda ocultando gente? Aquí le vamos a quitar el moderador. Ya el torre lo desbloqueó. ¿Quién bloqueó a alguien? Edgar Castro. ¿Por qué andas bloqueando gente? No bloquees gente, güey. No está permitido que los moderadores bloqueen gente. Si sigues bloqueando gente, te va a quitar el moderador. Edgar Castro. El moderador también se puede perder. Ok. 12:41, raza, la fiesta. A ver, ¿alguien aquí en llamada? ¿Hay alguien en llamada? Todos callados. Sí. ¿Qué onda, Jerry? ¿Cómo estás o qué? ¿Qué dicen o qué? ¿Listos para el fiestonón? ¿Vieron el arma? Está mamalona, güey. Que ya lo sé, la gané como 10 veces ya con esa arma. Da 60 quita si le das el cerco ahí. Si le das headshot, le bajas 60. No. Si le das de cerca, okay. Mientras 60. Más cerca estés, baja más. Órale. Sí. Información que cura. No, así. Si le das hecho, creo que quita 230 y algo. Ajá. Quita. Dejen su like, compartan. Gracias, Ale Alba.
Señores, ya casi llegamos a 1000 likes. Solamente faltan 90 likes. Por favor, los que no hayan dejado su like, dejen su like para poder llegar ya a los 1000. Estamos a la vuelta de la esquina y eso que apenas el directo lleva poquito. Así que, por favor, dejen su like para llegar a los 1000. Faltan 5 minutos para la hora. A ver si podemos llegar a los 1000 likes antes de que se cumpla una hora. Porfa, papus. Son los mejores. ¿Qué la vida hoy? No, pues nada, viendo que cómo te va y todo. Ay, aquí echándolo. ¿Viste la nueva arma? Está chila. Espérate, falta 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y le pican. Y le entró de volada. De hecho, mira, me vas a decir loco, pero de hecho, ni siquiera te dices cuenta, pero ayer agarraste la nueva arma. No mames. Pues. Sí, o sea, cuando te quejaste diciendo, ay, no soy de buen el Franco. ¿Cuándo me quejé de qué? Sí, que tenía la nueva arma del Franco, que tenías una Franco. Ajá. Tirador. Esa era la nueva arma, ni siquiera te diste cuenta. No mames. ¿Y eso era en partida normal? Sí, era partida de escuadra, le pusiste ahí, clasificatoria. ¿Y al rato me pasas el minuto del directo? No sé. Sí, me costó bastante encontrarlo, pero dije, no mames, dije. No, pues, ¿qué pasó con Pony? Ya sé. El que no trae audífonos, pónganse audífonos. Alexi, por favor, muteate, Alexi. Hola. ¿Quién habla? Hola, Daniel. Nada, nada. 19 likes, señores, 19 likes. Y faltan 4 minutos para la hora. Por favor, antes de que cumplamos la hora, vamos por esos 19 likes. No. ¿Qué iba a decir? No, me mamé, ¿va? Yo no sabía. Sí, oye, qué bueno que hayas entrado directo de, digo, el servidor privado de Discord de Free Fire, ¿sabes? Ah, que entré al servidor privado de los youtubers. Sí, ah, gracias. Pues fui el primero realmente, güey, o sea, estaban creo que nomás los administradores y luego Marco era uno de ellos, creo que son dos o tres. Fiestas y una partida para jugar. Yo debo Poncho dos fiestas y una partida para jugar. Nexus, ¿eras Ángel? Al rato te invito. Bueno. ¿Y en dónde tenemos que caer? Sí, fui el primero, güey. Fui primero yo y luego ya empezaron a caer los demás en la tarde. Pero sí. Okay. ¿Tú chido? Pues al rato a ver qué se arma. No, pues tú traes el otro y ya lo vi. Ahí lo otro, güey. Pues Poncho, ¿en dónde caemos? Caemos en el campo golf, de hecho. Y qué raro que no haya caído nadie, porque... Sí, no, man. Oye, ni sé si vino... Si me tocó con alguien, creo que... Creo que no me tocó con nadie. Ay, mira, acá viene uno. Otro allá abajo. Creo que entré una donde no entró mucha gente. Sí, es posible. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Copa? Sí. ¿Qué pasó? ¿Tú bien? ¿Qué otra cosa iba a decir? Oye, Benito. Literalmente, o sea, la más entré... Y un suscriptor tuyo me empezó a molestar. ¿Entraste dónde? O sea que ya, o sea, cuando entré aquí y saludé todo bien pedo y todo, llegó nada más y nada menos que Black 18 Rip a molestar. ¿A dónde te molestó? Ahorita en el chat de YouTube me empezó a molestar diciendo que Héctor está tirando mierda del nuevo Poncho y de eso y de demás. Sabiendo que, güey. Yo en el transcurso del día no hice ningún directo. No sé dónde viene ese que he dicho, uno. Uh-huh. Y además me dice, si tiras mierda y todo. Si realmente te tiro mierda, entonces ¿por qué me hice patrocinador y por qué te doné? No, raza, no se tome las cosas a pecho ya, no pasa nada. Exacto, o sea, es vivan la vida tranquilo, hombre. Oye, ¿sabes qué? Este manito, como este me apuntó, quiero ver cuánto baja el ¡Uh! ¡140, güey! 140 de baja ese. El sartén, güey. Digo, ese. ¡Ah! El sartén rojo baja 140, güey. Ese es raro. ¿Y cuál? Me va a matar el puto. ¡No! ¡Casi le daba el sartenazo, güey! Ya lo van a matar como quiera, güey. Y andaba el Mars. Sí, 140 sí, baja el sartenazo rojo, güey. No mames. Dale. Bueno. No, man. Lástima que no puedo tener el sartén rojo. Porque sí, pobre. No, al rato. Todo se ve que poco a poco lo van bajando de precio, güey. Sí, sacan actualizaciones.
Es como cuando jugabas Clash, güey, no podías tener a no sé, a cómo se llama, a ver, algo acá más chingón. Al mago eléctrico o no sé, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Poncho, ¿dónde está el que te mató para no, matar? Ya lo mataron, pero ahí está Raúl en medio del campo de golf. Tiene que tirar el vato. Ya le están disparando a Raúl. Ese era yo lo maté. ¿Qué le caigo, raza? ¿Qué? Ya quedó, ahorita hacemos otra fiesta. Sí, también. Ya está bien, Poncho, invítame una partida. Ahorita sí, ahorita voy a una partida. Voy a hacer una fiesta más y luego voy a ir a una partida, raza, ¿eh? Y así voy a seguir hasta las 3. Está bien, güey. A ver. Ya, me lo mataron. Mira, pura gente, pro. Raza, ahorita quiero que hagamos una de puños, pero no quiero que sea en Lumber Mill. Quiero que sea pura gente así, en la calle, güey. Que respete que no debe usar armas, güey. No va a pasar. Pues busca un lugar que sea calle. No va a pasar, güey, no va a pasar. Créeme. Va a llegar un vato y siempre nos va a estar matando. Luis Aguilar, saludos. Ah, sí, sí. Pues busca un buen lugar. Dicen acá que en Ráfaga. Hacer fiesta en Ráfaga, pero la vez pasada entraron bien poquitos. Porque son 20, güey. Por eso. Pero sí se puede poner. Ya sé, pero luego me matan de volada. Ya sé, gente, ya llegamos a 1000 likes. Muchísimas gracias. Son los mejores ustedes. Yeah. Muy bien, bonito. Hemos llegado a 1000 likes. Suscríbanse, es gratis. A ver. Poncho. Mande. ¿Qué pasó, Roger? ¿Por qué nunca haces fiesta en Bermuda? En Bermuda, porque ahí casi no. Bueno, vamos a una fiesta en Bermuda. Vamos a una fiesta en Bermuda, pero es que casi. Dicen que casi no te empareja, güey. Pero vamos a hacer una. Sí, güey, casi no empareja. Sí, exacto. Como muchos juegan ahí, por eso no casi te empareja. Vale. Puede ser que ya haya bajado el. ¿Cómo se llama? La intensidad de que entren ahí mucho. Pero vamos a ver qué pasa. La gente está diciendo que no en el chat, güey. Por ahí voy empezando. A ver, gente. Espere, a ver, gente. ¿Dónde quieres hacer la fiesta? ¿En Bermudas o Purgatorio? En tu corazón. ¿Raza en Bermuda o en Factory? Digo, en Bermuda. ¿Bermuda o... o Purgatorio? No, Bermuda, no. Mira, ya la gente dijo que no, que Bermuda ya no, güey. Todos están, la mayoría está diciendo que no. En tu corazón, guapo. Bermuda es una mierda. Juegan casi todos, en Purgatorio casi nadie juega. ¿Qué? Aprovechan. Pues tú eres el que te estás quejando, que por qué no vamos a Bermuda, güey. Y ahora ya estás diciendo como si tú supieras, nada más. Está dando un tutorial, güey. Hay que estar con todos juntos por eso. Yo solo di una sugerencia. Bueno, ya me voy a salir. Aquí ya nomás quedó Elser como ganador de esa fiesta. Porque ya todo, ya. Vamos a ver. Joto, ¿quién, güey? ¿Qué pedo? ¿Quién está, güey? A ver, tengo que ir viendo qué misión tengo que hacer para. Bueno, vendo tamales. ¿Hay una misión de vender tamales? Vendo tamales. Dame 3 de pollo y dame 2 de frijoles y dame 1 de carne, de tamales. A ver, voy a, por primera vez me voy a cambiar al dinosaurio, güey. Aunque ya traigo a la chamacona. Y me voy a poner el disfraz nuevo. Es que, güey, es que el dinosaurio es un poco publicado porque la gente se va a dar cuenta dónde está. ¿Qué pasó? Poncho. Texas. ¿Por qué no haces que todos... ¿No lo reclamé o qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada, güey, nada. ¿Por qué dice que ya me lo dio y no lo encuentro? ¿O es o con Misha no funciona? No, tienes que buscarlo donde dice... Donde está abajo. No sé cómo... No, espérate, algo... me dio un bug aquí, güey. Dice paquetes. Tienes que buscar el paquete. Ah, sí, cierto, en traje. Sí, se me ha olvidado. Amor rosa permanente, amor rosa permanente, chora amor. Ok. Entonces vamos a ponernos. Poncho, hoy conseguí el pollo. Conseguiste el pollo, la polla. El hijo. Se va, bueno. Una, dos, tres. Mira, fíjate que lo demás no, pero el pantaloncito es lo que más vale en esa personaje. Está chido. Aparte, mira, se le ve la tanguita, güey.
Se le ve la tanquita a la morra. Es Pancho. No te voy a secretar. Aquí no me violan ahorita en la fiesta, gente. La fiesta va a ser en modo clásico purgatorio a las 12:52. 12:52. Nos vemos en el campo de hielo. Arriba de las cosas de hielo. En el de hielo. El patinaje de hielo. Oh. Abajo, porque arriba. A la verga. Es que siento que como traigo tanguita me va a dar frío, güey. Se me va, voy a tener escalofríos en el culito. A la verga. Voy a tener escalofríos en el culito. Me va a entrar frío por la cola. Güey, es que está bien sexosa esa morra, güey, qué pedo. Saludos, güey, se me está lagueando, qué pedo, qué saludos, pedo. Saludos, cejas. Ya. Ya, ya. Güey, se me está lagueando el juego, güey, qué pedo. Oh no. A lo bueno. ¿A qué hora la fiesta? Güey, pero se me está lagueando esta mamada. ¿Por qué se me está lagueando? A ver, raza, cancelamos fiesta, espérenme. No sé por qué se me está lagueando esto. Se cancela todo. Todo de la... Espérate, cancelamos fiesta. Ay, voy a cerrarlo y voy a abrirlo. Tranquilo, tío, tranquilo. Estás riendo algo que estoy viendo aquí. Poncho, te amo. Gracias, compañero. ¿Y por qué me aman a mí? ¿Qué les hice yo? Me topo. Nadie me ama. A ver. Nadie. Ella es feliz con otro. La pinche computadora se volvió a empezar a hacer cálculos internos, ¿o qué pedo? ¿Por qué se empezó a laguear? El choripán, el choripán. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? ¿Qué? Mira, a ver, si está cargando lento, güey. Voy a tener que cerrar el Nox y volverlo a abrir. Oye, Poncho. Tal vez ya no, creo que ya está bien. Ah, no, espérate. Es la nueva actualización. Oye, Poncho. ¿Qué pasó, güey? Nomás habla. Odio que nomás estén diciendo Poncho. ¿Cuándo va a ser el torneo? ¿Torneo de qué? De YouTube. Pues en algún futuro habrá torneo. Hasta que me avisen los moderadores. Creo que ya, ¿no? Ya. Uy, no ¿cómo? Sé. Invitas a JN Squad. Otra vez sigues con lo mismo, güey. Parece que eres spammer oficial de su canal, ¿no? Ayer dijiste lo mismo, güey. ¿De verdad? Pues es verdad que... ¿Que eres spammer oficial de su canal? ¿Eso es lo verdad? Al rato ellos están invitados, güey, pero siempre estás diciendo lo mismo. No sé qué. Dice la misma frase. Ven tu pan. Güey, déjame, cierro el programa y lo vuelvo a abrir. ¿Qué estás, güey? ¡Poncho! La tarjeta mensual sigue. Nunca la he comprado yo, güey. Me agarras, permítanme, yo ya me lo abro otra vez. A ver si ya arregla el problema de que estaba muy lento. Ahorita veo si había un cálculo interno. No sé por qué está yéndose lento esto. Es el Nopor, güey, que estoy descargando, güey. Debe ser eso. A la vez que no va a ver. Vamos a ver si esto se pone intenso o algo. No, porque se le vio a Tegre. No, esto es del mismo programa que estoy usando. No, ya creo. Sistema. Sí, algo ha de estar haciendo interno, güey, que está abriéndose lento. Pinche computadora, la verga, perro. A ver. Una PC Gamer Ultra 3850. Bendijo dinosaurio. Dejó en la ruina el dinosaurio. Poncho, te amo. Cálmate. Mira un perro. Ya, güey. Un saludo para Perlita Moreno. ¿Qué onda, raza? Ahorita ya hacemos la fiesta, espérenme. Se arreglaron unas cosas, por favor. Ya se está abriendo bien, creo, ya. A ver. Ya se arregló ese problema. Gracias por... No, por de nada, no. Ya se la... Gracias por... La gracias. La a la verga, todos.
Gracias por seguir. Gracias por seguir. Por favor, siga viendo. Gracias por seguir al tontín en su canal. Mira, mando directo, güey. Ya me gasté 4,000 pavos en mendigas skins. A la vida. Aquí tanto, güey. Dinero, dile a tus papás, ¿no?, que te quiten la tarjeta, güey. No, si te descubres ya valiste. Ya se arregló, Rosa, ya no está tan lag, nomás ahí está pensando tantillo. A ver, ¿qué pedo? Ya, ya. Ya mi join class. Poncho, salúdame. Saludos. Poncho, cómprate la dama roja, güey, está en patrones, es que... Salúdame a mí también. Dice aquí las mejores rolas, que los servidores empezaron así a las 3. Ya está yendo bien, Rosa, ahora sí ya. ¿Saben que tenía abierto el Epic Games, güey? Tal vez era eso. Bueno, gente, vamos a seguirle, señores. Va a ser la fiesta a las 12.58, donde mismo en el campo de golf, en la pista de hielo. 12.58, ahí los veo. Lumber. Ya se ve bien, ya nos está lagueando. Ok. Poncho, mira lo que está diciendo Bruli Morales. Poncho, es el servidor. A WhatsApp se le lagueó también, ¿neta, Bruli? Pues me imagino que debe ser eso. Pues no me oíste, güey. Un maestro dijo eso, que los videos empezaban a laguearse. El rato le preguntamos al moderador. Falta un minuto, raza. Prepárense en la pista de hielo. ¿Cómo está, Heishi? A la verga, Jet, ¿qué tiene? Yo sé, güey, qué pedo, déjatelo en paz, güey. Te lo vas a arrancar. ¿Se está muriendo, güey, o qué? Anda corriendo, güey. A la verga. Saludos, Alex. Saludos a Willy Games. Saludos a Héctor, Julián 2005, Jesús Aarón. Es en 25 segundos a las 12.58, hora central de México. Lo tienen en Bermuda. Ah, sí, cierto. Es en Purgatorio, en el campo de hielo. 15 segundos. Ghost Dobby, ¿hasta qué onda? ¿Cómo está, Ghost Dobby? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y le picamos. Hola. Píquele. Ya me entró. Píquenselo. Vamos. Píquenselo bien. Ya llegamos a 1100 likes, señores. Vamos a esos 1200. ¿A ti ya te entró, Jerry? Sí. Pero. Por el juego, claro, no para ahí. Te emocionas de volada. Hay dos igualitos aquí. Ah, mira, acá está el Poncho. Yo soy la morra. Hay dos Ponchos. ¿Qué verga? Yo no soy el dinosaurio, güey. ¿En serio, güey? Oh, ah, hay un dinosaurio. ¿Todos creen que soy el dinosaurio o qué? Ahí, yo me voy a poner acá, wey, a ver quién me reconoce. Mira, y todos con el dinosaurio, güey. El dinosaurio es el Luis, güey. Es Luis, güey. Es el otro que lo tiene, güey. Qué bueno, güey. Así no me matan de volada. Así matan primero al dinosaurio ese. Qué buen camuflaje, ¿por qué? Y todos me pegan a mí porque yo traigo el traje también que trae Poncho. Porque ella no me ama, me dijo que seríamos felices. Me matan primero a mí de pronto. ¿Por qué ella no te ama? ¿Porque no le gusta? Dele, Poncho. Todos los patos pongan el Poncho. ¡Dame, no, se la bañan, perros! Maten primero a Poncho, ¿no? Porque ella no me ama. Yo me dijo que seríamos felices. Seríamos. Yo tengo la misma ropa que Poncho. Y que veríamos no por puntos, digo, estoy bromeando. Oye, ver no por entre pareja, güey, es muy saludable, güey. Neta, güey. Pues está diciendo que va a ver no por con su novia. ¿Qué sangre? Y ya la tanguita, güey, la tanguita. A la mierda, la tanguita por la cola, de sal. Borra eso, papi. R-I-A-M-O-S no por puntos XD. Estoy. ¿Y para dónde se fue, güey? Que no lleno. Ya estamos yendo todo.
Ah, Poncho, nosotros tenemos la misma ropa y lo van a matar. Que te maten a ti primero, no, hombre, no. Somos gamers, youtuber. Para entrar a la partida tienes que estar bien atento al tiempo. Yo siempre le tengo miedo a los que tienen personaje de clase porque matan bien rápido. Ah, la verdad. Él tiene cánceres, no hay problema, que nadie se entra, no habrá más fiesta. Pero tiene que estar. Nadie ataca aquí el que tiene camisa de tiburón, ¿eh? Porque nadie lo ataca aquí, nadie. 3 segundos después, muerto. Nada, que encuentre aquí, la dragona, güey. Aquí. Dame, güey, ya hacía mucho. Uno está allá. Sería arriba, suerte. Abajo. ¿Dónde está Poncho? No, yo está? No sé. No, pues, Dobby, no hagas eso. No le muestres eso a tu novia. Pues, Dobby. Tú mira, cógetela, este, Dogo. Ah, no, este ¿qué? Vato me va a querer matar. Este vato me va a querer matar, yo no soy Poncho. Mátelo a la virgue. No. Que se me está laqueando tantillo, güey. Ay, mi brazo. Oye, este no corre. No hay problema. Ese se vino, güey. Ah, pinche vato me está disparando. Mátelo a la verga, mátelo. Corre. Ya no vi nada aquí, ya agarraron todo lo de la casita. Cuidado. Va infección, no, la nueva arma sigue ahí, se mantiene ahí, no fue borrada. Poncho, yo voy a matar a la verga. Que la... Güey, ¿por qué siento los putos mosquitos todo lo que... mataron al dinosaurio. Y todavía ni llego yo, güey. Qué chula. Evo, macho, está bien que no hay problema, que Poncho está haciendo su directo ya. ¿A dónde estás, Poncho? Yo estoy acá. Busquen a Poncho, mátelo. Escondido mátelo. Entre la penumbra. Mátelo. Hincándose ante su rey, mi compadre aquí conmigo. Ey, repórtenlo a ese. Repórtenlo. Que lo van. Atrás de mí. Pinche puto, no me persigan. No, ya me mataron. Todo, me quiere matar. Pero Ornelas me vengó, el de mi gremio. Te mataron a otro. No, mami, no. El karma, Poncho, el karma. Dulce karma. Dulce karma de la Carmina, de la Carmela. Poncho, se me ocurrió una gran idea. Por mandato, matame a mí. No, vayan, maten a Ornelas, está dentro de la pista de hielo. En medio. Ahora voy yo. Y es lo que Ornella está aquí de llamada, y no se da cuenta que lo van a matar. A la verga, Ornella. Ah, mira, se están disparando. Poncho. Mató a Elser, el que había ganado la partida pasada. A la verga, Ornella. Ey, Ornella, ponte verga. Háganle caso al morro. Está afuera del campo lleno, ya le están disparando. ¿Qué pasó? Soy yo la que le está disparando. Ah, se va la bota. Se va en la tirolesa. ¿Por qué no en una fiesta que todos a te van a tapar? Habla recio porque los demás ni te oyen, güey. No, no me disparen, perro, no me disparen. A matarla. ¿Por qué en una fiesta qué, güey? ¿Por qué no en una fiesta que todos te puedan atacar, pero que todos los patrocinadores te defiendan? Sean como tus guardaespaldas. No, está cabrón ese pedo. Orquestarlo está bien cabrón. Siempre hay un troll. Nela. Siempre hay un troll. A la verga, Ornella. Te mató, güey. Cállate, güey. Ya se va a morir, güey. Pura caída, güey. Ah, no. Que en las fiestas, los patrocinadores te hacen los balas que te piden. Ya lo hablábamos, güey. Está muy bonita. Estaría bueno eso. El problema es quién es patrocinador fiel y quién es patrocinador troll. ¿Quién es patrocinador tronco? Eso lo tendría que hacer cuando se hagan las partidas personalizadas. Sería este patrocinador. Ya maten a Ornelas para ya salirnos de la fiesta. Ya me mató. Ahí anda en la tirolonga. Nambe. Pues dámela, perrito. ¿De qué hablas, Fernando? Ahora todos hablan como Ghost Dobby. Perrito, perrita y no sé qué. Hola, perrito. Hola, mi perro. Yo soy fiel, pero no patro. No, hombre, Luis. Pero si has
Si ha sido patro, güey, nomás que ya se te acabó. Mande. Yo tengo una idea para que sepas cuáles son tus patrocinadores. A ver, porque no hacen cuenta, una cuenta, de autos. Y luego va a haber ahí un cuenta. Dice de camisetas blancas. Mira, y ahí va a haber un un infiltrado. No, mira. Pones el directo en silencio mientras y nos dices cómo nos vistamos y ya después lo vuelves a activar. ¿Qué, güey? Y ahora bueno, ya vas a saber tú. Tráigame un kilo de queso para mi compadre para que estés satisfecho. No te creas. Jerry, ¿qué traes? La planea todo. La planea todo. Poncho, silénchalo, güey. Dice Godovi que tiene una. Godovi, si la aprovechaste en su momento, ahorita ya no quiero sortear, así que. Qué bueno que la aprovechaste en su momento. A ver. Infection, ¿cómo estás? Te llevas y no te aguantas. ¿De qué hablas, pan de chito? Ay, si fue en Jerry, güey. Bueno, vamos a ver quién va jugando. Quiero ver quién está jugando acá. ¡Ya mátenlo, güey! Mátela, ¡ya ratito, mátenlo! Morirla. ¡Vayan a esa oye, casa! Oye, como que en esa casa está haciendo... Oye, como que en esa casa está haciendo spam de diciendo... ¡Pero mátenlo! En la casa ya no puede ser spam, ya no están spam de en lunes. Daniel DS, si vuelve a pasar, eres mira, tú, güey. Dispara wey, para arriba. Que veo que le está soplando tantito, güey. Dispara para arriba. Ah, pues mira, así podemos no, ver mira, también mira. El... Dámelo, Don David. Dame la tarjeta de Brooklyn, por favor. Dásela a Héctor, güey. Dásela a Héctor, güey. Sí, yo la solté para ganar sus pistoles. Espera, ¿qué? No, estoy viendo que a las personas que sortean algo le va bien o le va mal. Poncho guapo. Mira algo, Dobby. Ay, güey. Ah, sí, bro. Ahí le están disparando. Saludos y adiós. Edgar Castro, no hagas spam. El Poncho no creo que va a ser fiesta de Loop Memphis. ¡Ah! Se mamó. Yo un disparo, máximo. Un disparo, pendejo. ¡Oh! Se mamó. Perfecto, ¡sí, mamó! ¡Ay, quedó 12 de vida! ¡Ah, la gato mataron! Gato Box, un solo para el Gato Box. La mataron. Hizo Mamalowski y lo mataron, por pendejo. ¿Qué o qué? Ahorita, primero hacer una partida normal. ¿Se acuerda? Me invitan, Invita. Pero, invítame, papu, invita. Bueno, ahorita regreso a la llamada, se cuidan. Bye, bye, bye. Bueno. ¿Le piqué, no? Ahí está. Anda midiendo lente. ¡Chufren! ¿Cómo está? ¿Te chupo el burro? ¿O qué? Poncho, cálmate, Chufren. Te pones bien cachondo. Déjame, vuelvo a poner mi traje de... Aunque voy a ver algo. Ya hice el de... El de Maximo todavía no, la misión. Misha... No, a ver. Causa 5000 de daño en ráfaga. Hay que hacer esa. Mañana voy a volver a jugar ráfaga para irla haciendo. Cada vez que empiece un directo, mañana voy a volver a jugar ráfaga al principio. Maneja 20.000 metros de carrera mortal. Cuando termine con ráfaga, después voy... Bueno, cuando esté disponible. Wey. Logra quedar 30 veces en top 5. Ese solo maneja 20.000 con Misha. Entonces hay que usar a Misha, güey. Si traigo a Misha, usé otra morra. Porque... ¿Qué hice? Matt maneja. Ah, entonces hay que manejar con Misha. Entonces, si traigo a Misha, ¿va? Sí, traigo a Misha. Entonces voy a seguir usando a Misha, pero me voy a poner el traje de dinosaurio. Ahí está. Bien, entonces vamos a hacernos modo clasificatoria. Escuadra. Deja que cargue ahí. Habíamos dicho que Héctor. El Brian quiere jugar. A
Héctor HC30. Ahí está, que se conecte. ¿A quién más habíamos dicho, güey? Aparte de Brian. El Godlobby no me había dicho. Nexus, el Nexus es Ángel. A ver, vamos a ver si está conectado. Ángel no está conectado. Entonces, como no está conectado Ángel, puedo jugar, porque Ángel contigo, sí lo tenía agregado, voy a agregar a Héctor, Brian y a uno del chat, ¿ok? Héctor, Brian, que lo tengo acá agregado. A ver. Y uno del chat. ¿Quién va a ir del chat, señores? ¿Quién va a ir del chat? A la una, a ver. A la una, a las dos y a las tres. ¿Quién va a ir del chat? Va a ir. Es que. Ay, espérate, ¿cuántas son? ¿Cuántas sí son? Es que. A la verga, son como cinco, ¿no? O cuatro. A ver, ahorita te digo cuántas son. ¿Son cuatro o son cinco? Creo que ha de ser este, güey. Si no, pues ni pedo. Si no, pues seguiría agregando a la una, a las dos y a las tres. Espérate, no estamos viendo esto. A la una, a las dos y a las tres. Win. Wins con Z. A ver. Wins. No creo que sea él, es nivel 4, así que voy a ponerle dos puntos carita triste. A ver. Here we go. Ahí está Goldobby. ¿Qué quiere Goldobby? Ya verás. Dara, dara. Eagles TMLG UXD. ¿Qué dijo? Ah, que tú juegas. A ver. Pues a ver quién se conecta primero. Es como la pinche carrera. Si no, en la siguiente partida, Goldobby. Oye, pues ya te tengo agregado, ¿qué, Goldobby? Pues conéctate. Ay, Ghost. Ah, no, es MLG, güey. Ahí está. Conéctate, el primero que se conecte va. De estos ninguno, de estos ninguno. Nada. ¿Me hablabas tú, Brian? No, estoy esperando a que le des. Ah, ok. Para okay. Ya jugar, sí, echarle con. Ya darle con todo. ¿Qué voz tan varonil? Viene acá. ¿Qué voz tan varonil? Hola, Virgen. Es que siempre lo mismo. Pues conéctate, Godlobby. Ya te tardaste, güey. Si no, voy a agregar a otra gente del chat hasta que se conecte a alguien. A la una. A ver, no está dando. A la una, a las dos y a las tres. Ah, no, espérate. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres. Geometry.cr. Qué nombrecito tan original. Geometry CR. Arriba los nombres originales. No, pues fíjate que no. No existe. ¿Cómo era? Geome. Creo que son L. Porque la C no se parece. Geometry. Parecen L's. A ver. No, no existe, compadre. Lo siento. Llega despameando su nombre. Ah, como que ya se conectó Goldobby, güey. Muy bien, dale. Y ya, ya no es que suena. Ahí está, vámonos. ¿Pego todo bien? Sí, vamos. Ey, güey. ¿Cómo a verle? Le pego la mesa. La cámara que no vale. Ah, dale, chingado. Ya nada, que el spam es un nombre, ya puedo. Ya, relax, papu. Espera. Se está instalando Free Fire. ¿Cómo que no lo tenías instalado, Nexus? O sea, querías que te invitara y no lo tenías instalado, güey. Está cabrón. Mira, aquí se ve el de mujer, el dinosaurio de mujer, así con figura femenina. Espera, se está instalando Free Fire. Me van cargando estos dos. Mira, ya vieron el de atrás. Me voy a echar un pedo. Y se lo comió el de atrás. Y estoy abrazando a la de adelante. Qué buen pedo. Qué buen pedorro. Me lo voy a fumar. Qué un pinche puto. Ya voy. Sí, gol, puto. Güey. Y no se mueven los güeyes. Ah, Poncho. ¿Qué? Sí, viste la de Deadpool 1. Sí, has visto la de Deadpool 1. Sí, y la 2 también. Hashtag te lo fumas.
te lo fumas. Este güey se sabe todo. ¿Era un chiste, no, de la película o cómo? Ya se me olvidó. Sí, es que no ves que en la película, en la 1, no ves que el Deadpool se echa un pedo y le dice hashtag te lo fumas. Pero es que no me acuerdo qué parte, güey. Necesito volverla a ver, güey, se me olvidó. Es cuando está con la anciana. ¡Ah! Ajá, sí, dice, cierto. Cuando le dice, ¿por qué tu mano se siente como la de un bebé? Sí. Bueno, ¿dónde vamos? Sí. Ahí, a Pic. No. Vamos a darle. Como dije, espero que no nos maten a la primera. ¡A la verga! ¡Ay, la puta! ¿Hay muchos? Para darle la vuelta. Pues no sé si van a caer donde yo voy a caer, al parecer, güey. No, se están yendo por otro lado, güey. Yo caí aquí. Yo caí aquí porque aquí hay un tesoro. Nomás es de irnos para atrás, güey. Ya voy con ustedes. Sí le ganamos, sí le ganamos. No, hay como 7, 8 ahí adelante, güey. Regrésense. Qué vergas. Vamos, Pocho, vámonos. Como que todo el tesoro, todos fueron por el tesoro, güey, ahí en el mismo lugar, güey. Ya voy. Se me está lagueando, güey. Se me está lagueando este pedo. Déjame arma, güey. Ay, güey, le dije que me dejara. ¿Quieren un botiquín? Yo traigo un botiquín. Sí, güey. Tengan cuidado. Solo tiene 5 balas. Espérate. Vámonos para atrás, güey, para atrás. A acá, güey. No, ma. Hay una escuela. Vámonos. Se me da chingón el dinosaurio. Se ve chido. No me dejen solo. Cuidado que nos están disparando, güey. Yo los cubro, Córrenle ustedes, güey. Ah, mira, ya bajaron a uno. ¿Qué ya murió uno? Vos, vente para acá, güey. ¿Para qué estás haciendo para allá, güey? Bajé uno, creo. ¿Dónde? Hay uno en el árbol. ¿Cuál árbol? En el árbol, sí, por 121. Ay, güey, me disparando. Dame un botiquín. Córreme uno. ¿Cuál árbol? El primero del centro. Brian, cúrame, güey. Ahí voy por ti, güey. Yo los cubro. Si disparan, yo los cubro. Las balas. Córrele. No mames, vénganse para acá atrás. Vénganse para acá atrás al árbol. Vénganse al árbol. Está el otro árbol, Ay, güey, como siempre me caga. Me cago en la Ghost Dobby, ¿qué estás haciendo allá? Si te dije que te vinieras para acá corriendo, güey. Te vas al lugar, güey, cuando te dije que te vinieras para acá, güey. Nunca te gusta hacer caso a la. No mames, pinche Ghost Dobby. A la madre la clasificatoria. ¿Qué? Pues ¿quién crees que sea, güey? Siempre voy clasificatoria. Bajé puntos, como siempre. Otra partida, güey. No duró nada. Mira, y se fue Ghost Dobby. Bueno, qué bueno. Porque no hice caso, lo vato. A ver. ¿Quién fue el otro? ¿Estamos al Mexican o qué? Vamos a evitar a alguien del chat a la 1, a las 2 y a las 3. No, pues ya me entró Mexican. ¿Qué onda, Mexican? ¿Cómo están, Mexican? No dijo nada. No, ma. Ya no hay que querer. Ya no hay que querer un pick. ¿Por qué no? Aquí tenemos al Bronco de Mexican. Oye, Mexican, ¿traes micrófono? Mexican. Te saliste, Ghost Dobby. Mexican. Ah, sí, cierto. Mexican. ¿A poco metieron uno por defecto? ¿A qué? A Mexican no, Mexican es youtuber.
Mexican. Oh, yeah. Mex. Ah, sí, el Mexican. Habla, güey. No, activa el micrófono, Mexican. Ahorita te invito en otro, Gozobi, pero ya es caso, Gozobi. Nunca haces caso, güey, por eso nos matan. Te dije que le corrieras, güey. Ya pudimos haber estado ahí abajo, güey. Todavía jugando. No mames, va. ¿Cuántos puntos les bajaron? ¿Cuántos puntos? Como 40. Yo 17. A mí 29. De que Mexica está en directo. Si está en directo, que hábleme. ¿Para qué se hace del rogar? Sí, ya se ve. Espéreme. No se vaya. Yo voy con el tío Poncho, ahí voy. Oye, el tío soy yo. Me quiere robar mi tesoro. Nel, yo voy a ir a las cositas. Las cosas de Poncho son de Poncho, no hay que robar. Sí, güey, porque luego... Ya sé. Si me quitas mis cosas, luego ¿cómo hago bebés? ¿Digo qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué, pero qué? Güey, ¿por qué siempre en las cajas de tesoro sale famas, güey, no una mejor arma? Gracias a todos los que están suscribiendo, raza. Bienvenidos, como Carlos Godoy, bienvenido. No, me compare esa mía, compare. Me quitó mi mochila, güey. ¡Mexican! ¡Mexican, dame mi puta mochila, culey! ¡Dame mi puta mochila, güey! ¡Mexican! Pinche vato, güey. Calladito, le vale verga la vida, güey. Trayendo yo mochila nivel 3. Ah, con que sí, culey. Dame mi puta mochila, culeyo. Dame mi puta mochila que no te pertenece. Lo acaban de decir aquí mis compañeros. Las cosas de Poncho son de Poncho. Dame la puta mochila. Ah, pinche vato, güey, no va a regresar nada. Ya le iban a tachar, ya te lo pichó. Porque alguien en el chat pone: estás en silencio. No estoy en silencio, güey. Si no, no pudiera hablar con Héctor ni con Brian. Exacto. De seguro él está en silencio o no tiene configurado bien el micrófono con el juego. ¿Cómo te quitó tu esta? Pues iba a agarrar algo, güey. Y lo agarró él y me y le piqué y me quitó la mochila, güey. Por una chiquita, güey. ¿Qué mochila era? Sí. ¿Tres? Oh, mira, un casco nivel 3. Ya lo agarré. Dice Mexican que ahí está la mochila, pues no lo creo, güey, porque no me la ha dado. No se la ha quitado, güey. Dale la mochila a Poncho. Dale la mochila, güey. Poncho se va a poner triste. Dale la mochila, además, ya mira para acá. ¿Ya te quitaron la mochila, chiquita? Ah, no. Ay, mira la del panda que tiene él, güey. Qué bonito. Lo que es... Ya iba a agarrar yo la mochila por aquí. ¿Cómo es la frase, güey? Lo que es del César... Ah, lo del César, lo que es del César, güey. No, ¿nunca han oído esa frase? Lo del César es del César, a la virgen. Ah, a ver quién le picó. Ya habló. Gracias a todos los que están suscribiendo, Rosa, bienvenido. Pónganle en el chat de Mexican. Gracias por regresarle la mochila al Poncho, no seas tan tacaño. Ah, no te creas. Gracias por regresarle la mochila al Poncho. Lo del César es del César. Así. Ya sé que no me puede escuchar, Eco. Oye, no sé ni para dónde estamos yendo si el área está para el otro lado, güey. ¿Qué pedo?
Pues hay que correrle. Vámonos a la zona. Poncho. Mande. A ver, ven tantito. Ay, no, me vas a querer escuchar. Oh, no. ¿Tienes la mano peluda? No, ya nada, olvídale. Ay, se enojó. No, es que te iba a dar. Te iba a decir que te guardaras unos botiquines para agarrar una. Tengo tres botiquines. Sí, pero es que a mí ya no me caben las balas y tengo siete. Pues, como tú veas, aquí estoy parado. Así ya. Nah, me ves como me desprecias. Dos. Un. Y uno. Espérenme tantito, déjame ir por las balas. Uh-huh. Porque no tengo nada de balas. Gente, si hay gente nueva ahí en el chat, por favor suscríbanse para que aparezcan en pantalla, porque ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores, ya casi. Muchísimas gracias por todo y no olviden dejar su like, ya casi llegamos a 1,300. Vamos con todo, papu. Son la 1:30. Llevamos casi 2 horas de directo. Vamos a estar 1 hora más, yo creo, no sé. Ah, qué rayo. No, hombre, aquí hay otro botiquín, güey. Ah, pero lo que aquí sí quiero es este sartenuco. De Yael Gon, gracias por suscribirte, Yael, bienvenido. Imagínate los militares y si se pusieran sartenes en el culo, güey, para protegerse de las balas. Y creo que sí, así se ponían. En la historia. ¿De qué? En los militares antiguos se ponían más cosas para protegerse de las balas. Se dio unos disparos. Ah, fue, no. Vamos a practicar nuestras balongas. Mira, sin darle al barrilón. Güey, se escucha balazo. Somos nosotros, güey. Somos nosotros. No. Quiero ver si encuentro un arma que no sea la FAMAS, porque la FAMAS no me gusta. Espérate, no te acerques. ¿A dónde? No, yo no disparé el barril. Ah. Lo del César es del César, güey. Lo del Poncho es del Poncho. Ah, güey. Así se debió haber titulado este directo. ¡Cuidado con el barril, güey! ¡No, te mamaste! ¿Quién fue? No, Mexican lo hizo, güey. No mames, Mexican. No mames, güey. No mames. Se mamó. Dale unos pinches cachetadotas guajoloteros para que se calme el Mexican. Anda de travieso el güey. Se mamó. Hasta me va a gastar los botiquines que me diste, güey. Oye, ¿sabes qué? Traigo a no Micha, más. Debo traer un carro. Ahorita si encontramos un Jeep, nos vamos en el Jeep. Sí, no. No, man. Aquí nos al área, otra vez. Mm.
que moverlo, pero ya. Sí, güey. Vamos a Factory. Espérenme, espérenme. A Factory, ¿tú crees? Es que hay una. ¿Dónde hay uno? Hay una mochila nivel 3 acá. Ah, ok. Agárralo, pues, y vámonos. Poncho, ¿dónde? Ahora sí, ya me das dos botiquines. No, güey, me los gasté ahorita. Ah, bueno, va. Sí. Entonces, va, va, va. Sí, es que el mexicano nos tiró al Poncho y me bajó casi toda la vida. No mames. Sí, tú... Mande. Manténganse en alerta, es como que un enemigo esté cerca de nosotros. Héctor, ¿me cubres? Déjame comer este hongo. Cómetelo sí. Todo, chicos. ¿Ah, digo qué? ¿Espera qué? ¿Espera cuá? Deja que no se acerque para ver si hay enemigos cerca. Ya no me acerco los pinches barriles, güey, que aquel anda bromeando nomás. ¿Ahí hay alguien, no? Hay uno. Ya lo detectó. Hay uno. Detrás de los límites del. De este. De, atrás del árbol, güey. De atrás del árbol hay uno. Tengan cuidado, gente. Pinche palomilla aquí volando alrededor. Ah, va, ve, chica. Ya lárgate, culera. No, atrás del árbol de 165, güey. Pinche palomilla que anda dando vueltas. Hay tres, hay tres. Hay tres, güey. Pinche palomilla. Que está enorme nomás porque llovió. Y va el Mexican ahí con todo. Hay tres, güey. Hay tres que están zapados. Pinche culera. Oh, sí, no. Está enorme la culera aquí dando vueltas. Mexican, vente para acá. Dale con una chancla, la verdad. No, bebé, chica, ¿por qué lo matas? Que luego se va a acercar aquí. Ten conmigo, cuidado, la culera, pinche palomilla enorme, la verdad. Por lo que hay tres. Héctor, quítate de ahí, van para allá. Ahí está, ya vi uno. Está brincando. ¿Dónde se metió? Ahí uno va a entrar por aquí. Espérate, güey, es que la pinche palomilla, la verga. La zona. Llovió aquí afuera del río, la verga, y se multiplicó por 10 la puta palomilla enorme, la verga. Quédate, ¿qué lado, culera? Está dentro. Ay, güey, ¿por qué me matan? Pues no estabas diciendo. Rápido, cúrame. Cúrame. Déjenme más terminar esta batalla, güey. Alejo esta pinche palomilla con la chancla. La chancla del poder. ¿Dónde se metió? Ah, está ahí arriba. Okay. Pinche este... Chaleco, no. Pinche me Poncho, no atacó a nadie. No, no. Bueno, sí lo vi, porque enseguida que lo vi salté para poder darle. ¿Quién disparó? No, oí sí. Que alguien disparó. Mira, ahí tenía la nueva arma de este hermanito. A la verga, ¿a poco? Sí. Déjasela al Poncho. Nah. Ya se fue. Necesitas bot. Ahí voy, voy. Necesitas no botiquín. No, Héctor. Sí. Héctor, ¿necesitas botiquín? Yo estoy curando poco. ¿Necesitas botiquín? Pues sí. Ahí te dejé uno. Necesito botiquín porque me estoy curando. Ahí te dejé uno. Ahí te lo dejé en el árbol. Draya 2, gracias por los 10 pesitos, muchísimas gracias, espero que tengas una excelente noche, Draya 2. Parece que es el de los árboles. Somos 12 contra 4. Muchísimas gracias, Draya 2. ¿Sabes qué me contaron, güey, de la nueva temporada, güey, que viene, güey? Que va a caer un meteorito, güey. Espérate, y luego que va a haber un cohete, güey. Ay, neca. Chica, ¿dónde andas? Me dijeron que en la nueva temporada, güey, no, va a caer un meteorito, güey, en el mapa, güey.
Ya le van a copiar a Fortnite. Aquí. Y que va a haber un cohete, güey, que luego se va a pasar entre dimensiones y la ve. Otra vez la puta palomilla, ya te había ido, culera. ¿Eh? Palomilla, que anda dando vueltas. Ah, mira, ya es lista para atacar. Se acostó aquí al lado de la cama. A ver, vamos a ponerle pausa a este pedo. Yo me quedo aquí en la esquinita. Espérenme. Te dicen las cámaras para que fuera ser útil. También hay que checar de aquí abajo si no viene. También no hay que estar justo. Quédate ahí, Ryan. Sí. Ryan, quédate ahí. Es que yo me estoy moviendo. Yo estoy viendo si no viene nadie atrás también. Ve, chica, ¿qué ves? Con Poncho, ¿qué ves? Ya estoy de regreso. Es que, güey, de esas palomillas así chiquillas, güey, que no molestan. Como llovió, y aquí al lado hay un río, güey, se multiplicó por 20 a la verga. Pinche palomilla así del tamaño de la cara. Cara a la verga. Y estaba vuela y vuela en medio de todo el cuarto. Quedan 8, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, 8. Estamos viendo un nepe volador. Y vamos a la zona otra vez. ¿Dónde? Acá, atrás. Son dos. Ya me bajó. Hay uno aquí en la piedra, en ese. Ah, en ya ese, vamos en a perder. En ese, en ese. Ay, casi wey. No salía el puto, güey. Ay, güey, ya no. Me lo iba a matar. Es de Mexican. Mexican, rápido, cura uno, Mexican. ¿Cuál uno? Uno, son dos contra uno, güey, no mames. Del lado derecho, Mexican, te va a matar, güey. Ya te mató, güey. Ay, güey. Creo que no lo vio Mexican, ok. Y luego te va a llegar el otro por el otro lado, güey. No seas pendejo. Ah, no rodeó. El área ya valió ver. Está atrás de mí. Corre, llévatelos contigo, güey. No, ya valió. Hicimos 10 puntos. Bueno, al menos me subieron mis 29 puntos que me habían bajado. ¿Qué onda, Heriberto? ¿Cómo está la noche? ¿Qué es? Suscríbanse al canal de Heriberto Raza. Es buena onda, siempre fiel, siempre pro. Si no, hay tal canal recomendado. Ahí nos vemos al rato, Héctor. Nos vemos, Brian. Nos vemos, Mexican. Bye bye. Buenas noches. Bueno, ¿quieren fiesta o qué onda? ¿Quieren fiesta? Modo. Ya sabes que esta vez la voy a hacer en Bermuda, a ver si toca. A ver si funciona. A ver. A la 1.40 en modo clásico Bermuda, solitario, y nos quedemos arriba de Factory, ¿ok? Arriba de Factory. Arriba de Factory en modo clásico Bermuda. A la 1.40, ¿ok? ¿Qué onda? Falta un minuto, raza. Modo clásico Bermuda, solitario en Factory. ¿A qué hora? A la 1.40, falta menos de un minuto. Ay, güey. Dice otra vez, ahí en el Heriberto Pro. ¿En Purgatorio? En Factory. Ah, en Bermuda. Quedan 27 segundos. No lo va a tocar con nadie, o sea. No va a dar tiempo. Faltan bien poquitos para los 1300 likes. No olviden dejar sus likes para llegar a 1300. 15 segundos. Bájenle a la tele. Bájenle a la tele. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y le pican todos. Saludos. Keycam, las partidas personalizadas se lo ganó en el club, pero ya falta poco. Ya, no lo hagan Factory, Razen Factory. Ya, mi gente, te mató Jorge Quintero, ¿por qué? Ay, te si mató. ¿Que yo qué? Mal que.
Walker Chaires, no, no va a ser purgatorio, va a ser en Bermuda. Bermuda's Factory. Vamos a ver quién viene acá donde estoy yo. Batalla contra el mexicano. Nah, me voy. No toco con nadie, va. Nah, no me toco con nadie. Te digo que es muy difícil, güey, que hagan eso. O sea, como hay muchos que juegan, esta pasión es que no te desaparecen. Ok, para la pro. Nah, bueno, mátense todos y ahorita nos vamos a purgatorio. Sánganse, güey, nada más. Ok. Bueno, a la verga con todo. O no batalles, le das ahí el botón de configuración y das ahí salir del lobby. Así no batalles, o sea, no. Evita el tiempo de. Era las 42, güey. No, yo les dije que a las 40. Buenas noches. Buenas noches. No, no dije 42, o dije a las 42. Dije 40. No, dijo en. Dije 40. Es que bueno, todo entran en 40. Mira, ¿sabes pues qué? Yo para irme rápido voy a caer en 1000, güey. El lugar más peligroso de todo. De toda la historia. Sí, pero van a ir toda Factory. Vamos a jugar. Es que mira, cuando. Vamos a jugar un juego conmigo. ¿Qué te vas a divertir? Pamela. Good afternoon. How are you, Michael? Thank you. Sit down, please. ¿Cómo puedo participar en la fiesta? Mosta, bro, chido. Tienes que estar atento a lo que diga Moncho en la hora destinada a jugar. Fine, te confundimos con purgatorios. Sí, todos los mismos. Está bien, no pasa nada. Ahorita va a ser otra fiesta, por error. El coste la come. No, hombre, güey, sentí que yo fui el culpable de la anterior partida. Ese a veces disparar, se le trababa. No sé, es pendejo. Van a jugar un juego conmigo. Ah, sí, cayó uno de aquel lado, dirá. Se la come. Jerry Chupanepe. Pero a ti, Poncho. A la bestia. Indirca en directo. Poncho, ¿a qué hora? ¿A qué hora es qué, güey? Si estoy esperando a morir yo acá. Ah, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Poncho, eres el mejor youtuber. Suicidándome, tiempos inmemoriables. Mejor youtuber. Ya, güey, pinche ruidos a la verga. Métanselo en el culo a la virgue. Eres el mejor youtuber. Métanselos en el culo, los mejores youtubers. Ah, digo que no. A la verdad. Mira, mata a uno a puños con Kla, güey. Entonces sí voy a tener que comprarme a Kla con 5000, güey. Para hacer esa misión. Poncho, money. ¿Qué? Poncho, ¿a qué hora? Poncho. ¿A qué hora hace la fiesta? Ahorita, güey, voy chingada, maye. A la verdad. Bájale su Y el otro echándose eructos a la vez. Ya sé, güey. A ver, vamos a leer esto. Aguas. Se ahoga Jerry, ¿Qué opinas de la con nueva fuerte cosa? Y feroz, pero no es competencia. Con dos movimientos logra sacarte sangre sin piedad. Acábalo con. Con estaba en el suelo sangrando. Sacudí la cabeza y me fui de ese lugar que apestaba alcohol, sudor y perfume barato. Qué pedo. A la vez, qué pedo con esa descripción. Poncho, ¿qué opinas de la nueva arma? Ah, está chida. Está muy buena. Está muy buena, nada más que si eres muy buena con la francotiradora ya la hiciste. Si eres muy buena, la misión? No utilices. A ver, espérate. Jugar con el no, mata a uno a puños con ves? La, ok. Ah, sí. Y claro. Eso lo voy a hacer en. Eso vale, lo voy a hacer en fiesta, güey, está bien fácil. ¿Cómo estás, güey? Al el Uberbeat ahí, ahora sí. Bien. Ir al dinosaurio, güey, con posición de pelea. Ese es dinosaurio feroz. Es. Bueno, vámonos a la siguiente fiesta, señores. Va a ser el Lumbermill arriba a la 1:47 de Lumbermill a golpes. Ok.
Te agarro de putazos, dáselos. El loop en purgatorio. ¿Qué? Ya se te hizo caso, es de caso que va a ser la fiesta. ¿A qué hora, Poncho? ¿A qué hora? 1:47. A la verga, me maté con el tanque. Te voy a matar. Bye, Lea. Pues dile que, pues dile lo que hizo Poncho. Hola, ahorita como de la fiesta. Hola, buenos días. Buenos días, manito. ¿Cómo has estado? Que si ya vi los nuevos trajes, sí, están más o menos. No sé si ponerme a Clau o al dragoncito. Digo, a... sí. ¡Hala, verga! ¿Y eso? No me hace el canso, güey. Bostrom dice, ¿qué PC utilizas? ¿Qué? A la verdad, ¿qué PC utilizas? Utilizo dos PCs para que haya buena calidad, pero quiero comprarme una computadora gamer, pero para eso va a pasar tiempo. Parado, güey. Una computadora game. Ajá. Cuesta mucho dinero, güey. Me gustaría que me lo ganara. 20, 30 mil bolas mínimo. Sí, te digo, o sea, ¿cómo me gustaría ganar un concurso? Muy apenas a mí me eran para la coca y las tortillas. Se te faltan 24 segundos. Cuéntale, güey, cuéntale. ¿Qué onda, Poncho? ¿Qué onda? El number mil, Poncho, ¿no? Sí, güey. El number mil. A putazo. ¿A qué hora falta un minuto? Bueno, no sé cuánto falta de pedo ya. Hace hora de pedo salido. ¿A qué hora, hijo? Balazos. El otro, 20. ¿Qué? Ya se me olvidó, güey. ¿A qué hora será? Ah, ya, de moda. A las 8:48. ¿48? Ok. Era 47, pero se me fue la onda. Me puse a pensar cosas. A la 1:48, raza, bueno, a la 1:48. O a las 49, para que se salgan, para darles tiempo que se salgan. Estaba pensando en que ella ya no me ama. Sí, estaba pensando en que ella ya no me ama. Estaba pensando en los misterios del universo. ¿Cómo le haces el del video, güey? Es que también siempre están haciendo ruido y ruido y ruido, neta. Ya los voy a silenciar global, güey, que sigue haciendo ruido. Como llegó Rosalía. Ah, llegó Rosalía. Mirando a la nada, pensando en todo. Ya, a la 1:49, raza, 1:49. Sí, para dar el tiempo. Qué verga, cálmate. 1:49. Ceja. Chinga, madre, tuya. 1:49. Que él se acople, si se quiere acoplar, que se acople él. ¿Por qué me tengo que acoplar yo? Ah, ¿verdad? 1:49. Después de que me roba la médica mochila. 1:49. 20 segundos, raza. Oh. Ay. Cejas, ya. ¿Quién es, güey? ¿Quién es? Ya se Cejas, ya. Cejas, ya, es global, es muteo global. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, píquenle. Ya, güey, ya me fastidiaba Cejas, o sea, ya, no. Todo, ya lo muteo no, global, güey, ya lo muteo global. Gracias. Ya me decía. Cejas, te amo. Él te ama todo. Hola, Ricardo, que hola, Central de México, señores. A ver. Ya te vi, pulpo. Es lo que él quería, güey, que lo muteara global, güey. Ya lo muteé global. Ahí se está riendo en el chat. Exacto. Ah, sí entraron un chingo. Ah, no me sí, sí entraron un chingo, güey. Sí, a la verga, me están haciendo horchata estos vatos a la verga. Güey, todos los de la partida, güey, son. Nomás hay dos que no. Se mamaron. A la verga, todos los de la partida son. No mames. Está. Mira lo que voy a hacer. Voy al 8, voy a comprar cervezas para 48 güeyes y listo. Va a ser a las 2:89. Ah, no. Cejas, saludos, güey.
¿A qué hora es? Dice el otro. ¿A qué hora es la fiesta? Va directo encima. ¿Va directo, va? ¿El número? Sí, va directo. A cubrirse viene todo. ¿Dónde? Arriba el techo. El techo del Ubermit. ¿Dónde? Apúntenle, güey. Ay, güey. El techo del Ubermit, Daniel. A la verga, se me la guió. Ahí está. ¿Cómo ves? ¿Con quién me tocó? Yo estoy comiendo mango y no puedo entrar. Para que te pongas bien mamey, güey. Para que te mame. Ya me acordé, güey. Si tengo hambre, ahí tengo conflays. No mames, la señora de la limpieza no dejó bien los pops. Tienes, señora. Tienes. La señora. Señora de limpieza tienes, güey. Tú no limpias tu mugrero, güey. No. Sí, no por nada. Manito, no estás malo con la señora. Ojo, misionario. Yo me voy a matar el Poncho, güey. Yo también. A putazo. Abrazos, no balazos. Putazos, no balazos. Acá es putazos, no balazos. Abrazos. No sé wey. Quién dijo balazos. Poncho, es así, güey. Abrazos, no verga. ¿Qué sal? La verga, todos están cayendo encima. Dijo ella. Son todos los de la partida. Entré contigo y me sacó el juego. ¿Qué tal? Poncho. Hola, manito. Acá donde yo estoy, como tu puta. Nomás ocupaba matar uno, güey. Pinche güey. El Manny 21, güey, no mames. Y también trae a Cla, güey, por eso nomás. Y ni siquiera lo vi, güey. Ni siquiera lo vi, güey. Yo iba caminando y me caí, güey. Sabe, güey, ¿qué pasó? Pues, Poncho, salí a hacer otra fiesta. No, pues hasta que haga la misión esa, güey, vamos a estar cayendo ahí. Necesito matar a uno con... a un solo golpe. Ya sabes, salí, Poncho, salí. Fiesta, deja nomás que se maten tantito. En un lugar... Y el segundo Poncho va a decir 1:54:55 la hora de la fiesta. Un vato me mató un vergazo. Dice Manuel Hernández, maté a Poncho. Me mató un güey llamado Manny. De seguro es ese que se llama Manuel Hernández. No, no es. Balazos, no balazos. En el caso. En el caso, ahorita vamos a hacer otra fiesta porque Poncho tiene que cumplir esa misión. Putazos, no balazos. Chuquilos. ¿Cómo era? Chuquilos. No, ya se me olvidó. Chuquilos. No. Ya vamos a salir, güey. Aquí todos están acostados en el piso, a la verga. A ver, a la 1:55, raza, 1:55, en el mismo lugar. Oh, genial, qué puto. Esta vez va a ser más rápido, cuando lo terminemos es un minuto después, 1:55. Hasta que Poncho no cumpla la misión. Se da una fiesta eterna. Güey, este día va a ser... Cada un minuto una fiesta. Este, tengo dos de aquí. Chuquilosano. Es más, yo quiero que Goldovin me da la tarjeta de mira, Goldovin, güey. 340 segundos. Poncho, donde vives hace calor. Acá donde yo vivo, mal interno. Yo también, güey, hace mucho calor. Donde yo vivo, güey, también buena de amor. Ah, no, ¿qué? Faltan... Ok, bueno. 20 segundos. Hay que ser... Es que como traigo el traje de dinosaurio, güey, la cabeza está más grande y es más fácil que me tumben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y le pican. Sabe gameplay, y esto se va a acabar el 3. Chucky oh, no. Lozano. El Chucky Lozano. El Chucky Culón. El Poncho.
el Poncho el Rey. ¿Y le salió bueno? Samuel Hernández será el hombre en el techo. Güey, no estoy entendiendo nada, güey. Ah, la verga, tengo un lag, ¿verdad? ¿Verdad? Tengo un lag, no. No, sí tengo lag, ¿ok? El rojo. No, me quieren cochar, me quieren cochar. Me quieren cochar, no. Mi culito, güey. Hola, mi culito. Con todo lo de la partida, mi culito. Acá está el carro. Mi culito. El mi culito. Güey, me asusté, güey. Me asusté, güey. Pensé que algo. Oye, ¿y sabías que van a hacer una nueva película de Chucky? Otra. Bueno, no el Chucky Lozano, güey. El muñeco Chucky. Un saludo para él. A ver, solo date cuenta cuántas películas ha sacado el Chucky endemoniado. Ah, sacaba un chingo, güey. No mames, ya, por favor. El año anterior sí daba miedo, ahora pues. Ya es como. Poncho, ¿viste tu película? ¿Cuál es mi película? ¿La de Godzilla? No, la de Jurassic World. No he ido a verla, güey, quiero ir a verla, güey. Y también la de... No he visto ni la de esa, ni la de... ¿Cómo se llama? La de... Los Increíbles, ni la de Ant-Man. Te queda bien perdón, güey, pobre, o sea... De seguro te gastas todo el dinero para ver Deadpool, güey. Mañana estaba arreglando un carro, güey. Mañana me dan el carro ya arreglado. Y ahora sí voy a verla. Muy bien, nadie mete spoiler de eso. Forever Alone. Forever Alone, voy a ir ahí a verla. La de Ant-Man la voy a ver. Yo creo que a las 11 de la mañana, 8 de la mañana, voy a ir a verla, la verga. No he visto el video. Pero los cines abren más temprano. No, es que si vas temprano, güey, no hay nadie en la sala, güey. Está con madre, güey. Qué suerte, güey. ¿Cuánto? Y te sientas a un lado de unos morrillos. Sí, güey. Cada vos me vas a estar solo. Y se tapa la nariz porque apesta. ¿Ah, digo qué? Güey, porque unos caen más... Ah, es que ya estaban antes. Güey, déjense. Ay, matar, wey, uno, güey. Nomás necesito matar uno, güey. ¿Te mataron a la primera vez? No, déjense matar uno, güey. Soy el único que cae siempre, güey, qué pedo. Es que se la frició, güey. Están esperando que caiga el mero mero, ¿verdad? Dice aquí María Hernández, on high. Güey, y me mata, nomás caigo, me mata Clau, güey. ¿Quién era? ¡Edgar! ¡Edgar! ¿Qué pedo contigo, Edgar? Quítale el bot. Se supone que eres pro, güey. Y no, yo creí que era Kla, güey. Me mató. ¿O es Kla ese vato, güey? Quítala. Un saludo para Eleazar. Dale, Isa, ya la cagaste. Borra ese mensaje. Ya la cagó. Yo soy el único que no tiene Kla. Todos traen a Kla a la verga, güey, para... Mira, a dos mató el vato y lleva cinco a la verga. No sé cuántos mata. No, ya lo mataron. Lo mató dos. Dale. Y otro güey que te iba a entrar ya, claro, güey. Este murió. No, este pinche culón. ¿Qué te ha costado? Saludos, María Hernández. Saludos. Y un beso. Exactamente, va a ser bien. Saludos, María. Oye, hablando de. Ya me salí, güey. Vamos a la siguiente. Va a ser a la una. A las dos en punto, en un minuto. A las dos en punto, en el mismo lugar. Cómprate a las 2 en punto en el mismo lugar. Sabes, tengo algo un mal presentimiento con Esmeralda. No sé, últimamente se ha comportado muy mal. No anoto eso de Poncho por Esmeralda. A las 2 en punto. Claro, déjame 30 segundos. Sí, claro, déjame listo, güey. Déjame listo. ¿Quién es, güey? Martín. ¿Quién es? Martín. Ay, Martín. Si tú eres de los chidos, güey, ¿para qué andas haciendo ruido? Faltan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y le pican. Saludos, Lex. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pasó? No, ya se me olvidó lo que tiene que decir, ¿no? Nada. Nada más no vayan a matar al dinosaurio, güey. Ya, ya lo
No ha venido Minecraft. No vayan a matar al dinosaurio, güey. Fue cuando hicieron el meme de Ego. Y no apareciendo partidos. ¿Qué pedo, Poncho? ¿Dónde quería hablar el Heriberto? Poncho, es otra cosa. ¿Sabes dónde estaban hasta que comiste? Nada, métete a jugar, güey. Me voy a dormir. No, hombre, güey, ¿te has estado viendo bien? Yo he estado aquí un rato, como 5 minutos más, porque ya tengo que ir un día a hacer el directo mañana. Descansas, Heriberto, que tengas buenas noches. Poncho, descansa. Órale, pues, órale, te cuidas. Gracias, papá. Te cuidas acá de Heriberto, Rosa. Ahora sí me aparece en Heriberto Park. Oye, maten al dinosaurio, güey. No vayan a matar al dinosaurio, güey. Mi jefe, güey, se parece al Heriberto, nomás que más diferente. Entonces tú te pareces al Heriberto, güey. Pues eres hijo. Ay, güey. Pues no sé, güey. Yo de grande quiero tener barba. Hello. Maten al dinosaurio. ¿Y si no te sale? Hello. Da. ¿Sí me va a salir? Deja de comer en el micrófono, güey. Primero que nada. Se mamó, güey. No me había dado cuenta que puso. Jerry, ¿quieres la barba de candado? No me di cuenta y Zek puso un comando para en caso de que haya un error. No, quiero barba de barbón. De barbón, Zek. ¿Barba de como disco? No sé, barba como una poncho así completa. Para que te veas bien sexy con el poncho. Top. Descansa, güey. Apaga el micro, deja de comer, pendejo. Ey, cálmate, Daniel. Cálmate. Tomando agua, güey. A ver si llego, sí, sí llego. Nada más. El Jerry no le saldrá barba, le saldrá cresta. A la vez. No le había entendido. Dice Ángel, obvíelo. Poncho le dice al juego, metieron ropa nueva. Sí, no, sí, creo. Metieron ropa nueva. Pero ya lo vi al principio del directo, como quiera. Se mamó, pero... ¡Mate uno de golpe! Y creo que era el que me había matado. Es el que me había matado hace rato. Poncho, me mataste, güey. Por mí. Neta. Poncho, me mataste, Poncho. Eras tú, güey. Poncho, sí, güey. Ya me mataron. Pero ya hice la misión, güey. Bueno, ya eran piezas infinitas. Me mató Ghost Dobby, güey. Poncho me mató cayendo, güey. Sí, sí vi, güey. No, me aproveché, güey, pasé la misión rápido. Bueno, ya se acabaron las fiestas infinitas. Pues bueno, gente, ya no va a haber más oportunidades de jugar fiestas. Y nos vemos la próxima semana. El Molina mató a Ghost Dobby. Esa chaqueta está chida, güey. Esa es de las chaquetas que no tengo, güey. Ay, ¿cómo puede ser que eres nuevo? Si ya maten al de la chaqueta morada, güey. No mames a la bestia. Maten al de la chaqueta morada. Poncho, a fiesta en otro lado. Va a ser fiesta en tu corazón, chiquito. Viene. A la mierda. Ay, ¿y qué bonito? ¿Y dónde está mi fiesta de corazón? No, es que fue el plan con maña, güey. Me quité el disfraz de dinosaurio, güey. Me puse una ropa X para que no anduvieran todos tras de mí. Funcionó la estrategia. Eso se llama estrategia, güey. Ah, güey, maño. Ya vamos a salir. Date, órale, Jorge. Ahí nos vemos el ratito. Voy a hacer unas partiditas y ahorita regreso a hacer otras fiestas. Bye bye. Ah, es que si no me salgo la vida. Aquí me van a dar el de este, perfecto. Bien, y ahora hay que hacer la de Misha. Sí, porque es la única que me falta de ahí. Hay que hacer la de Misha, pero aquí ya hice algo al parecer. Ok, estos me los voy a guardar para que cuando salga una nueva Royal de esa, ¿cómo se llama? Rook Royal, cuando salga uno nuevo, los voy a usar. Porque mira, ya tengo dos, y los que voy juntando, güey, pues ya se van haciendo, ¿va? Entonces vamos a ponernos a Misha.
Y vamos a hacer fiesta. Digo, vamos a hacer clasificatoria. Oye, ¿este cuándo hay purgatorio? Sábado y domingo, ¿vale? El sábado y domingo vamos a hacer la otra misión que tengo ahí pendiente. Habíamos dicho que íbamos a invitar a Ghost Dobby y a... ¿A quién más había dicho que iba a invitar, güey? Ghost Dobby y a Ángel, güey. Anda por ahí, Ángel. ¡Conéctate, Ángel! Ya te invité, Ghost Dobby. El pedo es si Ángel está conectado, güey. Ángel, hace rato me mandaste invitación, pero ya... Pero te tienes que esperar hasta ahorita, Ángel. ¿Te vas a conectar o no te vas a conectar, Ángel? Llamaba Nexus GTA. AMI sonriendo con superioridad a Aku. Qué pedo. Bájale a la tele, Ghost. Y ya no, y ya sigue las órdenes, güey. Luego nos matan. Bueno, si encontramos una camioneta, nos vamos a la camioneta. ¿Quién ver del chat? A la una, a las dos y a las tres. A ver, alguien que no haya ido nunca, que diga, ese es nuevo. A ver, cuando vea un nombre que diga que ese es nuevo, ese va a ir. A ver. Que nunca haya ido en su vida, güey. Ese güey nunca ha ido, mira, este güey nunca ha ido. Francisco Salazar. A ver, FCO. Ay, güey, ¿por qué se movió esto? Ya lo tenía. Aquí está. FCO 777. Sí, va, 777 2138N. A ver, Francisco, conéctate, Francisco. Entonces, lo que estoy notando es que muchos, siempre estoy invitando a los mismos y así, y muchos han ido. Tengo que invitar gente nueva para que sea más variedad. Francisco, conéctate, Francisco. Jaime, pues ni mollo, porque Francisco ya va, güey. En la siguiente vas tú, Jaime. Pues es que lo mismo. ¿Eh? Los mismos donan, güey. Pues sí, es lo que digo, siempre van los mismos, güey. Héctor, nos vemos mañana, Poncho. Mañana me invita. Ya quedó, Héctor, que tengas buenas noches. Ahí suscríbanse al canal de Héctor en el último superchat que dio Rosa. No sean gachos, apóyenlo, suscríbanse a su canal. A ver. Francisco. Va a entrar Francisco, voy a tener que invitar a Jaime. Aquí está. Te hago un super chat con mi hermano ahorita. ¿Qué? Nos vemos mañana, Poncho. Mañana me invitas. Ahorita vas a mandar uno por tu hermano. Here we go. Okay. Luego invita a Alexis. Ok, Alexis, muchísimas gracias por el apoyo que diste ahí, ¿eh? Muchísimas gracias, Alexis. Ahorita vas. Pásame de una vez el nombre de tu hermano. Era Ghost Dobby Junior, ¿va? Sí. Ahí está, ya le mandé. Yo te lo tengo agregado igual si sí, quieres. Sí, pero no, para la siguiente que vaya él. Ya le mandé solicitud. Muchísimas gracias, Alexis. Te mando solicitud de Poncho. Luego invita a Alexis 7374. 7774. Ok, Alexis, ahorita te invito. ¿Hay alguien aquí? Francisco es... No, ¿quién de aquí es heroico? ¿Por qué se está tardando? Se ve que alguien aquí es heroico. Ya fue heroico. No es cierto. Si no saldría ahí la coronita o no sé cómo se llama. Gente, ya casi llegamos a 1400 likes. Por favor, dejen su like, el que falte. Y suscríbanse los nuevos. Aquí arribita aparecerían los nuevos. Gracias por acompañarnos. Gente, por favor, en este momento les pido de favor si podrían compartir el directo, porque solamente nos faltan 27 suscriptores, raza, 27 para los 96,000. O sea, prácticamente nos faltan 4,027 suscriptores para los 100. Entonces, ahí, si se suscriben ahorita 27 personas, seré muy feliz porque ya estamos cada vez más cerca. Ya seríamos 96,000. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya casi llegamos a la Metux. Todavía ni sé qué es lo que voy a hacer.
Ya, güey, ya son 96. Ya somos 96. Lo estoy viendo en vivo. Lo estoy viendo en vivo en el tiempo real. Busca tus suscriptores en tiempo real. No, a mí me faltan 12, güey. Quién sabe, güey, está raro. ¿Dónde nos aventamos? Espérate, aquí en el mapa me dice que hay que ir aquí, güey. En el tesoro, ahí hay un tesoro. ¿Vamos ahí o no? Falta el 4, Ángel, aviéntate, güey. De este lado, Ángel, para el otro lado. No. Hola, amigo. ¿Cayó más gente por aquí o no? Necesito encontrar una camioneta, güey, para andar a hacer la misión de la comadre, güey. Si ahorita encontramos un jeep, nos subimos al jeep. Ya vi dónde está el tesoro. Sería chido que tú pudieras encontrar tesoros de otras personas, güey. ¿Verdad que sí? O sea, que por casualidad encontraste el tesoro de otra persona. ¿Quieren una car, güey? A mí no me gusta la car, güey. Bueno, me la voy a quedar. Nunca la uso, pero no me gusta. Mira, acá hay un vato, güey. ¿Dónde? Acá ya eran dos. Mira, Poncho, tú puedes matar los otros de armas. Acá hay un... ¡Ah! Te bajé 108, güey. Ah, creí que iba a poner por ahí. Te bajé 108 al de atrás, güey. Me robé el... ¿Qué te robaste? Espérate, que ya mataron a aquellos, güey, ¿qué pedo? Me tomaron a uno. No vayan, güey. Porque no, los voy a atropellar, la verga. Ah, mira el kamikaze del Poncho. Me está disparando alguien por la espalda, ¿dónde están ustedes? Me está disparando ahí en medio del DC, güey, mátenlo. No, ya me va a matar, güey. No, no van a llegar, güey. Está muy cabrón que lleguen, un segundo, güey. A la madre. Pero es que ahí había uno y nadie le estaba disparando, güey, qué pedo. Es que ese güey no sé ni dónde salió, estaba en medio de todo y ahí por ahí pasé. La vamos a ganar, güey. Bueno, mientras voy a estar leyendo comentarios, raza, mientras vemos cómo juega el Francisco y el Godovi hasta dónde llegan. Dicen, hacen la tijera. ¿Qué pedo contigo, Jaime? No andes insultando mujeres, güey. Una cosa es decirle algo así atrevido y otra cosa es insultarlas, güey, no mames. Algo juguetón y otra cosa es insultarlas, güey. Ah, bueno. Ya si María quiere jugar con eso, con lo que dijiste, bueno, ya es otra cosa. Poncho, ¿crees en Dios? Pues yo siempre digo, Diosito, por favor, ayúdame, cosas así, güey. Yo digo que sí creo en Dios. Que crea en las cosas que nos han hecho creer los humanos en decir que hay diferentes tipos de religión. Eso no creo, güey, realmente tanto. Creo que sí hay un ser más poderoso, güey, pero no creo que haya... No sé, güey, o sea... Yo no estuve en la era cuando existió Jesucristo, güey. Para decir, oye, Jesucristo sí existió. Como quiera, no soy ateo, güey. Yo digo que sí existe tal vez algún un dios. Pero también no soy así como que... ¿Me entiendes?
Poncho, Dios no es una religión, es una fe. Bueno. Te vas a matar, Francisco, por favor, aléjate de ahí, güey, no manches. Dice Leo el Croc. Claro, existe el dios Goku. Moisés Vega, si tú te quieres suscribir, adelante. Nos mataron rápido porque en corto nos ubican. Ya sé, ¿verdad? Ya, tal vez eran suscriptores, ¿verdad? Por eso en vez de darle a cualquiera de los otros dos, me dio a mí el puto, ¿verdad? O sea, quería matarme a mí, no quería matar a Ghost Dobby ni a Francisco, el güey. Tal vez eran suscriptores. Nexus, gracias por la donación. Saludos a Julián Reynoso. Igual a Jim Carlos, a Rodri Gamer. Nos mataron rápido porque en corto nos ubican teléfono móvil. Lágrimas de felicidad. ¿Te acuerdas de José Melendres? Me suena. María, la del barrio. Poncho, ¿qué piensas de Dragon Ball Heroes? Oye, sí vi el primer capítulo, güey. Está raro, güey. O sea, no es un anime, güey. Pues nomás dura 6 minutos, 8 minutos cada capítulo, güey. O sea, te quedas así como que, ¿qué pedo? Dragon Ball Heroes. No sé. Está chido, pero no lo veo como algo, como una saga, ¿verdad? Apenas que sacaran una serie así bien hecha de... Se supone que van a ser la continuación de... ¿Cómo se llama? Dragon Ball... de la que había salido ahorita. ¿Cómo se llama? Super. La continuación de Dragon Ball Super creo que la van a hacer, pero no sé cuándo. Ya nomás quedan 28 vivos. Poncho, ¿cuándo vuelves a jugar Pinturillo? No lo sé, lo veo muy difícil. 28 va, 26. Poncho, ¿por cuándo me invitas otra vez? No lo sé, Leo, no lo sé. Goku vs. Kirens, que haga otra. Juega Creative es la... ya sí, Creative Destruction. Ya lo jugó una vez y no me agradó tanto. Ya me cansé de decirte hola. Luis Martínez JM, ¿cómo estás? Saludos. Voy a decir por el drop ese, güey. A ver. Vamos a ver a... Ghost Dobby. Ah, trae la mochila de pollo. ¿Hay alguien allá arriba o qué? Creí que era alguien, pero no. Cuidado, porque como quitaron la línea, van a voltear muchos para allá. Siempre se deja algo, güey, para que no se apague el foco, cabrón. Para que no se apague el foco. Que se va la luz. Suena bien marihuana. Gracias Leo Krug, muchísimas gracias. Sí, cierto, se oye bien marihuana. Paguen para jugar, ¿qué? Claro que no cobro, güey. Yo selecciono también del chat. El Francisco no donó para jugar, güey. Poncho, ¿cómo le hiciste para cambiar de ver un jugador a otro? ¿Cómo le hiciste para cambiar de un jugador a otro? Arriba donde dice Warning, hay unas flechitas a los lados. ¿Qué pedo?
le picas a flechitas y hay cambios de jugadores. Mira, ves, aquí está el mouse, aquí está el mouse. El mouse, o sea, tu dedo lo pones en la flechita y ahí mero le picas y cambias de jugador. Poncho, te donaré, pero ya no tengo money. No pasa, Vilade, no necesitas donar. Nadie les está diciendo que donen. El que pueda y guste, adelante. Si no, no hagan nada, no donen. Soy yo, o vi al David Gamer ahí el nickname de ese vato. Clarito vi David Mendoza 1, güey. Pero debe tener mod, güey. En YouTube no le he quitado el moderador. No, aquí en el Free Fire. No mames. ¿Estás en la misma partida apareció que...? Apareció David Mendoza 1, mató a... A ver, ahorita vemos si sale. Entonces, esta es la pelea del siglo, señores. Ghost Dobby contra David. ¿Quién ganará? Que había una pelea interna entre ellos. Se habían insultado uno al otro, güey. O tanto que te molestó, güey. O no sé qué pedo. Tanta pelea, güey, que hasta sueñas con él, güey. Y no está en la pelea. No está en la batalla. En la partida. No, güey. Jason Fake. Neta, no se ríe. Sí, no pasa nada. Jason Fake, gracias por escribirte. A mí lo que me molestó, güey, es que me había borrado mi teléfono. Digo que a mí lo que me molestó es que haya borrado está mi teléfono. Está bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a los 100k? Pues una carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? A ganito asada. Oye, la voz de Francisco, ¿qué onda? ¿Hasta que habló? Dele queso. Dice David, la otra vez estábamos jugando el David y yo y matamos a Ghost Dobby y su dúo. ¿Qué onda? Dice a Mifu en el chat. Que te ganan. Si se nota de volada que el amigo es bien amigo del David. Siempre me dicen que el equipo, güey, pero no me acuerdo, güey. De a ver cómo con tu. Mátelo. Dale en su cócoro. ¿Por qué no le disparaste? Ah, ya. Oye, fíjate que yo no estoy viendo cuando pones el arma así, güey. O sea, cuando pones, estás haciendo mira, güey. ¿Cómo? Y cuando no estás, y cuando estás haciendo mira, realmente el cuerpo del personaje no hizo mira en esa arma. Mira, ahí pon la mira. Ah, y ahora sí. Ahorita en la anterior no se puso, güey. Ah, apunté, entonces ¿para qué disparaste, güey? Si no le ibas a dar. Para pegar el carro. La vez pasada, el Amifo con una MP5 mataba de una bala. Y ahora ya no va, ya sí son. No, lo banearon, güey. Por eso. Güey, ¿realmente te banearon, Amifo? ¿O es mentira, güey? Sí, lo. Porque mira, te voy a decir una cosa que solamente sé yo, güey. En el servidor ese, güey, que fui invitado, güey, donde están todos los youtubers de Free Fire, pasaron un formulario, güey, para si alguien había sido baneado por error. Pero si sí te banearon, güey, yo te podría pasar el formulario, güey. Pero si sí te banearon, güey. Porque si utilizaste eso, dice ahí que podían pasar cosas peores, güey. Porque ahí van a investigar, güey. Codo Ortiz, gracias, un saludo, ¿cómo estás? Entonces, tú sabrás si me lo quieres pedir ese formulario, yo te lo paso, güey. Pero si realmente utilizaste cosas, hacks o cosas de tercero para tu beneficio, pues ahí te van a causar un problema mayor del que te hayan baneado la cuenta, güey.
Y dice Cejas. Yo les dije, a mí me banearon por error. Espérate. Cejas pone: a mí me banearon por error y le hablé a Gabo y me pasó el formulario. Yo tengo una información de eso. A mí me dijeron que Gabo ya no era moderador de Free Fire, güey. No, ya no es moderador, entonces no sé si tenga el formulario ese o no, pero ya no es moderador Gabo Tox. De que lo tiene, porque el formulario se pasó también por la cuenta oficial de Facebook de Garena. Y entonces, pues por eso lo tiene, pero hace poco estaba hablando con la novia de Gabo Tox y pues ya no es moderador. Sí, ya no es moderador. ¿Qué te va bien, Luis Martínez, JM? O Ciel López, un saludo. Dice Darwin García: Poncho, yo ya lo sé, y si usa hacks y se dan cuenta quién es. Y si se dan cuenta quién es, se puede ir a la cárcel. Momento Buya lo dijo en su canal. Ah, pues quién sabe, pero dijeron que podían pasar cosas peores. Mejor, si tú sabes que sí hiciste algo mal, güey, mejor ya ni hagas el formulario, güey. Porque dijeron que podían pasar cosas peores. A mí me banearon porque ya tenía todo y por eso me hice la otra cuenta de seco. Ah, ok, Cody. Está bien. Pues sí, no le muevas cuando tienes ahí problemas. La de la cárcel, dice el güey. Poncho, ¿no sabes cuándo salen los trajes de policía que dijiste en tu video? ¿Cuál es? Ah, no, esos todavía no los anuncian. Ya, pues fueran tres trajes. Era el de ladrón, el de policía y el del dinosaurio. Ya salió el de dinosaurio, faltan esos dos. Yo creo que en los siguientes dos meses salen. Yo creo que esos tres trajes van a ser hechos en la Lux Royal todos. ¿Quién sabe? Porque el de la policía sí se ve como que para hacerlo en la Lux Royal. ¿Ya te encontraste? No voy a ir por ti, güey, me van a matar nomás, güey. Pobrecillo el Francisquillo. No, hombre, ya te va a dar, güey. ¿Pero por qué le sigues dando para abajo si está arriba de ti ya? ¿No le estás atinando, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿No le atinabas? Ese vato tenía bien infinito. No, yo vi que no le atinabas. Y aparte el arma que traías no era buena. No, güey, pero sí le quité un chingo. No la mate, güey. Que yo vi que seguías disparando para abajo y el vato ya no estaba abajo, güey. Creo que tenías problemas de internet. Bueno, ahí ahorita hablamos. Hoy te invito a tu hermano. Adiós, Francisco. Bye bye. Vamos a ver que había quedado con otros. Espérate. Espérate, creo que acá está. Héctor ya fue. Seguía Jaime y Alexis. Ok. Nexus ya fue. Nos mataron rápido. Cody, es todo, va. A ver. Eres nivel 7, Alexis. Aquí está Jaime. No sé si ya se conectó Godoby Junior. Acá está. Y faltaría el Alexis. No sé si se va a conectar. Si no, agrego gente al chat. Si no se conecta Alexis, que es Alexis7374. A ver, no se conecta. A la 1, a las 2 y a las 3 en el chat.
Mr. Carlitos. Pero va con acento así. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Apaguen el abanico. Mr. Carlitos, ¿cómo es el tuyo? ¿Es con punto, güey? ¿O por qué vi ahorita que traía algo? Acá. No, este no eres, Cheche. ¿Cuál es tu usuario, güey? Ya te tengo en mi clan, ¿no? Sí. Espérate, primero voy a ver si entró Alexis. No, no entró Alexis. No. Espérate, Alanis, no, no entró. Y ahora acá. Mr. Cheche, estabas en mi clan, ¿no, güey? Que no te encuentro, güey. Conéctate, Alexis. Digo, Mr. Cheche. Mr. Cheche, Mr. Carlitos, conéctate, güey, para poder invitarte, porque no me sales acá. A ver. Oye, tengo una duda. Ahorita termina este directo, voy a ver cuántos puntos tiene Fabris, porque le dije que le iba a sacar si no hacía puntos. Bueno, como no entró ni uno, ni uno, ni otro. A la una, a las dos y a las tres. Dice Poncho en esta. Con doble S, güey. Pero es que no encuentro lo que tiene acento, güey. Busqué ahorita la que tiene. Digo, la que tiene coma. Puse Mister, coma. ¿Es con espacio o qué? Con doble S. No hay nadie, güey. Le puse como tú. ¿Es esta? Bueno, conéctate. Si se conecta Alexis primero, va Alexis, pero no veo que se conecte Alexis, creo que ya se fue a dormir. A ver. Vamos a agregar a Maurios. A ver, Maurios. Mandy, desde hace rato te dije, no me dijiste nada. ¿Vas a hablar? ¿O vas a estar callado? Bueno. Y nada. O tal vez le bajó el volumen del juego y no, por eso no me oye. Oye, pues, ¿qué onda con esto? Última vista, última vista, última vista, última vista. Acá está. Vámonos. Cheche, activa el micrófono, güey. A ver. Gente, sé que en este directo lo podemos cerrar con 1500 likes, como ayer, que los hemos estado cerrando con 1500 likes, que ahora sea nuestra meta diaria. Así que, si pueden, faltan menos de 100 likes, tal vez hasta menos de 50, no sé cuántos sean, es menos de 100, menos de 50 likes. Los que falten de dejar su like, por favor, déjenlo, que ya vamos a llegar a 1500. Ahora va a ser nuestra meta diaria: 1500 likes. ¿Estos güeyes son suscriptores o qué? ¿Por qué me encontraron hasta acá? Poncho, ¿no sabes cómo qué? Poncho, ¿no sabes cuánto dura el baneo? Si eres baneo directo, dura para siempre, a menos que yo te desbanee. Si es silenciado, dura como 300 segundos. A ver. Necesito encontrar una camioneta, güey. Espérate, ¿dónde vamos al mapa? Vamos para acá, para Keraton. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué hice la vida de pro, güey? Que Jaime, siempre quieres andar troleando. En esta partida no vayas a andar troleando, ¿eh? Ah, no, no. Voy a ganarla. Vamos a agarrar el jeep que está en Keraton, güey. Y ahí voy a estar dando vueltas porque necesito hacer la misión de Misha. Pinche cola del dinosaurio siempre está temblando. Es como un radar. Dice, aquí viene gente, aquí no viene gente. A
ver si no son suscriptores esos. Los que estaban alrededor mío, va. Sí. No van a saber que estamos acá. Bloody, ¿qué pasó ahí, Bloody? Te acabaste de ser patrocinador del canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahorita te invito a una partida. Ya tienes tu insignia al lado de tu nombre. Ya tienes los iconos especiales para que los puedas poner cuando quieras ahí en el chat. Ahí spaméenme el poncho pervertido o al poncho sensual. Y cuando quieras, ya puedes vincular tu cuenta de YouTube con la de Discord para que puedas entrar a llamada con nosotros cuando estemos en fiesta, ¿ok? Muchísimas gracias, Bloody. Muchísimas gracias por hacerte patrocinador del canal. Ahí desde la descripción. Aquí no hay nada, puro mugrero. ¿Qué? ¿Qué? No está el jeep. No hay jeep. Como quiera voy a ir por el tesoro que está ahí. Con madre, Bloody, qué bueno que ya tengas patro. Gracias. Capetown. Ni nada, güey. Ah, pero está la trimoto. Voy a andar manejando alrededor mientras que ustedes agarran cosas de... Porque yo agarré como quiera el... Agarré como quiera el... El tesoro. Ustedes vean cosas ahí de... ¿De qué? Sí. De Capetown. Mientras yo voy dando vueltas aquí en... En Capetown. Los Dobby Junior no se quiere bajar. ¿Quién es que lo lleva a pasear? El mini Ghost Dobby. Y estamos en área, güey. Quiere con medio que encontrar la camioneta azul para ir más rápido, güey. A ver si está grita aquí a la vuelta. A ver, vamos a ver si está por acá. Sí, ahí voy, ahí voy. 195. Ahí la veo. Me atoré. Y enfrente está a la... Sí, sí, sí. Estas sí van bien rápido. No me distrae, no me rompan las pelotas. Esa frase es de Argentina, ¿no? ¿Cuándo han visto un dinosaurio manejar una camioneta? ¿Qué dijo? Ya, que voy a poner mira por 4. Yo ya tengo mira por 4. Vale, que lo ocupe entre el Jaime y el Toby Junior. Venga para acá. Voy a bajar. Ahí viene el área. Dejé la mira por 4, güey. Qué bonito es pasear por todo el mapa.
Ahorita que le pongo el ya carro. Ya se vea. ¿Pero es por metros o es por tiempo, güey? Por metros, va. Así como si voy en la camioneta azul, lo hago más rápido, porque va más rápido. Godovi, deberías de... Junior, deberías estar viendo a ver si encuentras otra arma o algo. No sé si andes bien equipado. Nomás quisiste andar dando vuelta conmigo y los demás ya se equiparon y tú no. ¿Se están disparando con alguien o qué? ¿Por qué se oye eso? Che, te doy mucho aire, Junior. Imagínate que todo lo que ya di vueltas, güey, y no me vayan dando la misión, güey. Ya está a punto de llegar el área. ¿Ustedes creen que no me vaya a ganar la misión, raza? Después de todas estas vueltas, güey. Yo digo que sí. Es como 6 vueltas. Todavía no se cierra, güey. Creo que esta es la última vuelta para poder pasar por aquí. Ahorita hacemos una fiesta antes de irnos, raza. No se preocupen. ¿Para qué destruyes esa moto, güey? Para que nadie la... Ya no voy a poder salir por allá. Estamos aquí, yo he hecho madre la puta camioneta, la verga. Acá cae un drop enfrente. Y nadie vino para acá, todos fueron, estuvieron fuera de Capetón siempre. Vámonos. Oye, ¿qué están haciendo allá? Vénganse acá con el 3. Vénganse. Viniste por el drop, ¿verdad? Pero creo que no lo vas a tener. Nah, quédatelo tú. No se te entiende nada. ¿Qué pedo con el Jaime? ¿Por qué se quedó ya solo? ¿Ahora vamos para dónde o qué? ¿Ya me bajo de la camioneta o qué? Si tú quieres, tú quieres, pues. Dando vueltas en U toda la partida. Pues ya me mareé, güey. Me voy a vomitar a la vez. Roncho, me bloquearon. A cualquiera que haya sido bloqueado, simplemente mándeme su link de su canal por Twitter y pónganme desbloquéame y ya, no pasa nada. Lo desbloqueo. Pues aquí no hay nadie, wey. Pero acá es fuera del área, vénganse para acá.
Yo voy a ver si atropello a alguien, güey. Venga, tú. Voy a andar de tropellero. Bien, tú de vato. A la vez, ¿no? Ahora ¿a quién? Ah, esto es AWM. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. ¿Está dando alguien, güey? Estoy acelerando, no acelera esta pendejada. Primero voy a matar al de allá, a la verga. Son varios, pero ¿y el de acá arriba qué pedo? Güey, ya me rodearon entre dos equipos, güey, no mames, güey. Y ni siquiera lo vi cuando venía de aquel lado. Pero como quiera, hice la misión, es de ustedes la partida. Yo creo que ya hice la misión. Ni para qué me bajaba, güey, tenía que ir a atropellar los que estaban allá, güey. Para ver nomás que había en ese drop, a la verga. La pregunta es, ¿dónde está Jaime, güey? ¿Por qué se quedó atrás, güey? Le valió verga. Siempre está ese desaparecido. Saludos, Ricardo Gur. Siempre haciendo spam en Discord, ¿verdad, Ricardo? Porque me escribiste, Ricardo. Me escribiste por Discord y eso me tapó el botón de acelerar, güey. Y por eso no aceleró la mendiga camioneta, güey. La culpa de que haya muerto es tuya, Ricardo Gur. Ya no me hagas spam por Discord cuando estoy en vivo, güey. ¿Qué onda, Pepe? No manches, un saludote para el Pepe. ¿Cómo has estado, Pepe? ¿Ya regresaste a Brasil o todavía estás allá en Cuba o qué pedo? Un saludo para el Pepe, mil años perdido. Ajá, ¿te ha ido bien en tu viaje, Pepe? Oye, qué pedo, güey. Ahí está Jaime, ahí está Carlito, siéntalo al otro. Nomás están vivos ustedes dos, ¿no? Ah, Dolby Junior murió. Ya regresé, Poncho, estoy en el aeropuerto. Ah, neta, qué bueno, Pepe, ya estás en Brasil. Qué bueno que te haya ido bien en tu viaje. Aquí andamos cuando quieras, Pepe, ya sabes. Qué bueno que te haya ido bien. Un saludo para Dross también, que anda por ahí. ¿Qué pasó? ¿Viste la fiesta que estuve el día que la gané? No me acuerdo. Yo creo que sí, ¿no? Lo estábamos platicando. Sí, la combaté a todo y me suicidé con ya el aire. Ya sé, te la bañaste. Dile a tu hermano que ya se porte bien. Ahí déjame, no agarre nada porque se agarra, no se va. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Pepe, ya al fin, uff, jajaja, saludos a toda la raza que estoy de vuelta. Ya quedó, Pepe, aquí andamos. Cuando quieras de darte la vuelta, aquí andamos. Y ahorita es que te regresas a tu casa desde el aeropuerto. Ya estás en familia. ¿Te vas a quitar la playera? Vamos a ver a Carlitos, ¿cómo caga? Está cagando ahorita en la pared, güey, para que nadie lo vea. Qué entretenida partida estás dando, Carlitos. Alexis Gameplay. ¿Viste el de hace rato? No, el que donó hace rato fue Soy Alexis el Noob. Creí que eras él, Alexis. Tantos Alexis en esta vida. Faltan tres, güey. Han de estar ahí arriba, güey. Pero mejor se hubieran quedado en el área, ¿no? Abajo del puente, güey. Han de estar abajo del puente, güey. Abajo del puente en zona, güey. Mínimo uno hay en el... Regrésense a la zona, güey. Ellos están abajo del puente, güey. Mínimo uno, por lo menos. Se te está trabando todo, Junior. El ¿cómo se llama? El Jaime creo que ya está abajo, ¿no? Está no, está en la cornisa. Acá están donde está Jaime.
hay uno, ¿dónde está Jaime? Está por abajo, él está por arriba, él es el que... ahí va, eso. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Te quieres esconder o qué? Okay. Falta uno nomás, güey. Acá está, ¿dónde está Jaime? ¿Dónde está Jaime? Atrás de ti, Jaime, atrás de ti. Atrás. Ya, lo mató Jaime. Buena. Ya casi llego a diamante. Está cabrón, compadre, está cañón. Que no está viendo toda la gente aquí reclamando. Ahí vamos al ratito, que tenga buenas tardes. Se cuidan, hasta la próxima, bye bye. Oye, no hice la misión, güey. Neta, te consta que no hice la puta misión de manejar, güey. Maneja, güey, neta, hice la mitad, güey. A la verga, güey. Como quiera voy a seguir trayendo a Misha hasta que la haga, porque es la única que me falta, ¿no? Porque aquí es con Misha. Esta se hace sola, esta hay que jugar carrera mortal y en ráfaga, ¿va? Y acá, a ver, lootea 10 eyedrops, queda top 5, recorre 10, ráfaga, queda top 5 20 veces en carrera mortal, recorre 2000 metros en carrera mortal, usa 20 cajas de herramientas, esa se hace sola. A ver, yo digo de personajes, mata 5 con lanzagranadas. Ay, güey. Hay que empezar a usar lanzagranadas. Mata 5 con ballesta. Ah, la verga, este está bien cabrón de hacer. Mata 50 hongas. Mata 50 hongos con Maxim. Ah, voy a tener que. Come 50 hongos con Maxim. Voy a tener que, después de hacer la misión de Misha. Aunque que también tengo que atropellar a 10 con Misha, güey. Entonces ahorita voy a tener que, cada vez en cada partida, agarrar a Misha, estar manejando y aparte atropellar, güey. Porque tengo que atropellar a 7, güey. Ok. Y después de eso me tengo que regresar a Maxim para comer hongos. Es lo único que me queda de personajes. Para hacer eso primero, lo de los personajes, ¿va? Entonces vamos a ver. Y dijimos que íbamos a invitar a quién, güey. A Bloody, ¿va? Ya lo tengo agregado. Aquí está Bloody. Creo que es él, ¿no? ¿Quién más se va a llamar Bloody? Va a ir Bloody, va a ir Bin Laden. Creo que también lo tengo agregado. Que he estado viendo que toda la noche quiere jugar. ¿Y quién va a ir del chat más? Ya entró. Y a ver, vamos a ver quién más del chat. Va a ir... ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? ¿Qué onda? ¿Todo bien tú? Nada, güey. Por fin me agarró el pato. Con madre. Ah, ya jaló. Víctor Ruiz, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, Bloody. Desde ayer le di. Y no jalaba. Cuando vino, como si se pudo, no sé qué pedo, güey. Porque me marcaba que la tarjeta se descontó. Nah, valió gor, de repente lo miré y dije, voy a ver. Tenía si que jalar, tenía que jalar. Ya va a ir Gus222 en el chat de Avi. Él no ha ido desde hace un chingo, güey, así que vamos a agregarlo. A ver. Conéctate, Gus, vas tú, güey. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Yo voy a tener que agarrar una camioneta y andar manejando nomás. Ustedes hagan lo que quieran. Ahí te acompaño. No, porque tengo que atropellar a 7, güey. Sí, pues yo igual he estado completando la. Lo voy a hacer de bolón, ping pong. Creo que si no, apenas me va la. Estoy bailando la cumbia. Todos den vuelta, güey, todos den vuelta. Ya hicieron caso. Todos ya hicieron caso. Están dando vuelta. ¿Serán ay, suscriptores esos güeyes? No, ellos eran sus. Parecía. Pero los van a matar,
sería que fuéramos aquí, güey, a la virga. Y de ahí nos vayamos a Mars Electric. ¿De Factory o dónde? Sí, o sea, atrás de Factory y de ahí nos vamos a Mars. Ahí hay tesoro. Aunque okay. Sí, ya se aventaron unos, güey. Dale, vamos. Ya se aventaron unos atrás de mí, pero no sé para dónde van. No, ya van para otro lado. Mi radar dice que nomás viene uno atrás de nosotros. Hay que lootear rápido y ahí por eso. Es acá, acá, acá donde estoy yendo yo. O sea, vayan a la cochera ustedes. A la cochera que está acá. Sí, 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 sí. Acá voy a estar. Bajó uno por 346. La VS es alguien. Hay uno cayendo en el. Aquí en. Sí. Odio cuando no se mueve bien esto. ¿Dónde se metió el puto? Ya está de qué lado. No, está afuera, hay uno afuera. Va subiendo, va subiendo. Creo que se va a ir a Pochinok. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. Madre mía, ¿cómo está? Ah, no le di, güey. Porque la espantaste. Ah, le di de y ahí va saliendo otro, va saliendo uno. No, véngase para acá, véngase para la cochera. No mames, ¿por qué se mueve esta cosa? Yo lo juro. Tiré a darle hecho de la verga. ¡Ah! ¡No mames! Se movió, ya le iba a dar hecho. Que venga, ven, revelade. Pura gus. No, hombre, están bien lejos ustedes. Corre, revelade. Ya bajé uno. Corre, pura gus. Ah, te estaban curando a ti, güey, no a gus. Cuidado, ahí está. Ya lo bajé. Bueno. Ay, sí, bueno. Tenía. Veo un pedo. Por eso no me gusta la car, güey. No tienes kit ahí. Por eso no me gusta la car. Ir a lanzagranadas. Ahora que tengo que hacer una misión con lanzagranadas. Vámonos para vámonos sí. para Mars. A 5, no, te matar a 5. ¿A 5 con lanzagranadas, va? Sí, a 5, no sé. Apenas llevo un 4. Si hubiera una misión con Car, ya lo hubiera hecho en esta partida. Es que nomás me salió Car. Odio que cuando en los tesoros siempre te sale Car, güey. O algo así. Que no puedes. Que no sea tan fácil dominar. Esto no, me cago con la que tengo. Fíjate, Ponchito, que en donde estás, en lo que es el Nox Player, no vas a poder acostumbrarte con la Hyper, por lo mismo que al momento que mueves el mouse tienes que moverlo con la madrecita. Pero hay una cosa que hace que con el clic derecho, sí, te... Ajá, exactamente, de configuraciones. Si por ejemplo yo tengo el Blue Stack, si ese me va bien, hasta te acostumbras con el Hyper. No, yo ya estoy acostumbrado, güey. Ay, pero el Blue Stack se ve como... Yo ya estoy acostumbrado. ¿No tienes botiquines, Bloody? Sí, sí, ¿cómo? ¿Hay botiquín ahí? No, ya te estás echando, pues. Ya te decía porque no. Yo necesito balas AR, güey. No. Ok.
apenas encontré uno ya. Pues lootearon una, ¿verdad? ¿Cómo se adelantito? Una SKS, no. Ya son las 3 en punto, raza. Ahorita les hago una fiesta. Estamos en área, güey. Podríamos quedarnos en las rocas, güey. ¿Cómo? De camperos, güey. Pinche regalada y ya tiene el pollito, güey. ¿Y el pollito? ¿Dónde falta para el pollito? ¿Quién sabe? No me fijaba. Poquillo. No. Pinche pollito. No, no, sale del camarón, güey. Ah, también. Ah, no, es lanzagranadas. No vale la granada como lanzagranadas, va. ¿Hay balas ahí? No, no hay balas por ningún lado. Esto es lo que quería. ¿Nos esperamos a que venga raza o que nos vamos? Estamos en área. Ah, todavía traigo balas de AWM. ¿Los quieren? Ah, gracias. ¿Nos ponemos en la torre o qué? Vamos. Ah, tenía que encontrar un carro yo, güey. Ah, mira, acá está el Jeep. Vénganse, vénganse, vénganse. Ah, no puedo. Sí, sí, nos podemos subir los tres. Aguanta. Y a ver si. O sea, el récord es atropellar a 7. A ver si los encontramos. Súbanse. Vamos. Déjame meto cuarta. Detente. Me voy a comer un honguito. Vale, pues ya súbanse. Nos van a matar, güey. Súbanse. Dale, vamos. Dale. Siento que acá, güey. El honguito, pues, carnal. Siento que acá va a haber alguien. Va a haber alguien caminando en medio. Corriendo por el área, güey. Porque a veces siento que los jeeps no van tan rápido. Mira. 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 No, se va a poner atrás del árbol. No, vamos bien lento, güey. Sí, ahí lo casamos. No, güey, era que yo lo atropellara, güey. No. O túmbelo y dejen que lo atropelle. Eso. Uno. ¿Con quién se están dando, güey? Cúbrete, papo, cúbrete. Cúbrete. Los bajaron. ¡Ah, la mecha no llegó! ¡La zona! No, ya les valió gorro, güey. No me han visto, güey, no me han visto. ¡Sigues vivo! ¡Siguen vivos! Espérate. ¡No! Ya olvídalo, Poncho, ya olvídalo, vete. ¿Los bajé o no? ¿No los he bajado, va? Córrele, Poncho. Cúrate. Ah, no les di, güey. Cúrate. Ah, ya me mataron, güey. Ya,
tiene el otro cuate, güey. Pero atropellé a uno mínimo. Ah, me dejaron dos puntos nomás. Ah, bueno. ¿Qué zona, güey? Sí, les había bajado, pero después la lanzagranada ya no apuntó bien. Ay, nos vemos. Que tengan buenas noches. Descansan. Dale, hasta mañana. Bye. Pues bueno, hasta aquí llegamos, raza. Ya nomás voy a hacer una fiesta. Déjenme ver si avanzó esta cosa. Atropella 10 con Misha y ya tengo 4. Sí, sí se está haciendo, faltan 6. Eso lo vamos a seguir mañana, va a ser lo de mañana. Atropellando y meando, digo qué. Caminando y meando. Vamos a hacer la última fiesta, raza, ya para retirarnos. A descansar todos, ya son las 3. Como quiera, yo voy a estar después de este directo. Vamos a estar en Fluxroom. Ustedes van a la Play Store o van a iOS y buscan esa aplicación. FLUXR. Y cuando acabe este directo, 10 segundos después empezará el directo de Fluxroom. Nomás entran a Fluxroom y en Fluxroom, en la lupa, buscan Poncho Rex y ahí ya me siguen, raza. Porque ahorita vamos a estar allá, ¿ok? Aquí ya nomás vamos a hacer la fiesta. A ver. Ya nomás es la fiesta y el que quiera entrar, aquí anda la raza. Que miren, ya se están haciendo patrocinadores. Raza, si se hacen patrocinadores, vinculen su cuenta, ya saben cómo. Se meten aquí al ajuste de usuarios. Después se van aquí a donde dice conexiones. Y aquí ya nomás se van a vincular su cuenta YouTube Gaming. Aquí le pican. Ya que le pican ahí, ya que la vinculan, pues ya le ponen aquí entrar. O aquí les dice ya los servidores, como el mío, que ya van a hacer el rol de patrocinador para que puedan entrar aquí a llamada, ¿ok? Entonces vamos a... La fiesta va a ser a las 3:10. A las 3:10. Les doy 3 minutos para que se preparen. Y nos vemos en... ¿En dónde? En la iglesia. No hemos ido a la iglesia. En la iglesia. En la iglesia en medio del lago. A las 3:10. Vale. Ya para terminar el directo. Y ahorita nos vemos. El que quiera acompañarnos, vamos a estar allá en Fluxru. FLUXR. Búsquenla en la Play Store, raza. Si quieren, por mientras, creen su usuario. Y ahorita me buscan ahí con la lupa. Poncho el Rex igual. ¿Qué onda? Poncho, ¿vas a hacer torneo? ¿Torneo de qué? De Clash Royale. Ah, no sé, al rato veo. Ay, no, me campo, ¿cómo que no juegas eso? Ah, me campo. Era Liga 1. No pasa nada, cada quien. 2 minutos, raza, 2 minutos. Una partida la estaba, tuvo buena, va. Ahorita les pongo música con copyright allá en Fluxru, raza, para que nos acompañen. Falta 1 minuto y medio. A las 3:10, raza, a las 3:10. Hora central de México. Poncho, ¿cómo me descargo Discord en PC? Te vas a Google y en Google pones Discord. Te vas a la página, que seguro es discord.com. Y ya que te metes a discord.com, ahí tiene para descargar el programa. Lo descargas, lo instalas y ya pones tu perfil y te metes. Falta 1 minuto. Aquí va a ser el directo de mañana, espero que temprano. El pedo es que yo creo que mañana también me voy a ocupar en la tarde. Cuando empiezo los directos tarde, es que me ocupo yo en la mañana. Porque luego me tengo que ir a dormir, a descansar, porque hice cosas en la mañana y eso hace que me levante tarde. Entonces, si mañana hago cosas y realmente me tardo mucho en hacerlas, tal vez mañana empiece igual como a las 11, tarde. Si no, me levanto temprano y ya, hacemos directo, temprano. 30 segundos. Poncho, una prima te ama, pásatela. Hola, tía, ¿qué pasó? 20 segundos. La fría, ahorita la sacamos, no hay pedo, compadre. Dácala para acá. Y miren, si llegamos a los 1500 likes, señores, eso es todo. Para llegar siempre a ese récord ya desde ahora. Antes eran los 1000, ahora van a ser 1500. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y le pican. La aplicación se llama Fluxru, donde vamos a estar ahorita después de este directo. Van a la Play Store o al iOS y descargan Fluxru. Y cuando la instalen, nomás buscan mi usuario, Poncho Rex, en los canales que están ahí. Es como Twitch, ¿verdad?
y allá ponemos música y hasta les pongo el video de música y todo el pedo. Mientras que voy al baño porque me ando cagando. Huele a chile jalapeño, nada. Digo, ya te la jalapeño. Ah, hace rato. Nadie vino, nomás unos cuantos. No, ahí vienen. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, me está con ganas. Dame. Otra, poncho. Acá está el poncho. No, ya no soy nadie. Ah, pinche puto, déjame de pasar. Siento que el peligroso va a ser este güey de torso con gorrita militar. Se ve malo el vato, güey. Yo soy el malo. Se ve malo ese güey, ese vato se ve malo a la verga, malísimo a la verga. Este puto, este el de gorrita, militar. Lo va a matar todo, ¿sabes? Es militar. Militar sexy, porque. Saludos no para el mexican. ¿Dónde vamos a caer? Vamos a caer en tu cora. En la iglesia. Iraba directo al avión allá. A la, ¿A dónde? ¿Dónde? A la. A la iglesia en medio del lago. Mod House. ¿Te imaginas que se vengo el parte del Cheche? Yo vengo el parte de mi Techeche. El number one del mundo. Jefe de jefes. Raza, va a haber un día en que yo deje jugar Free Fire, ¿verdad? Y me ponga a jugar juegos de Barbies y la chingada. ¿Qué pasará con los que me siguen por Free Fire? Me dejarán de ver, Rosa. ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué? Sí, te dejo mover. No. Está más chido los juegos de Barbie. No. Sí. Yo lo sé. Que en pelota. La Barbie en pelota. Sí, eso es normal, güey. Desde muñecas, güey. Las desvisten. Para cambiar la ropa. Mira cuántos vienen. Vienen muchos. A la verga. Ay, vienen. Ay, hay muchas cosas. Está loca, mi amiga. ¿Cómo extraño? A la verga, no. No maten. No maten. Venga, lo pongo. No maten. Mira, y me disparaste tú, vea que eres tú, güey. Sí, era yo. No maté, pocho. Me disparaste, pocho. Culero, no mames. Y ahí me mató el vato. Con puño, el culero, ¿quién es? Coquito Crist. No mames, Coquito. Coquito Trist. Oye, ¿por qué mi caja sale así, güey? Si mi caja yo la había puesto de las de muerte. Me mataron por atrás. No sé. Hello. Es que todos los que tienen... Le vino a atrás. Todos los que tienen cla quieren matar con golpe a la verga, güey, no mames. Pero bueno, gente, gracias por haber estado con nosotros. Ahorita vamos a estar allá en Fluxru, ahí los espero. Ahí se quedan con la fiesta los que entraron. Y ahorita los veo en Fluxru. Ahorita en unos 10, 15 segundos empieza la transmisión en Fluxru, raza. Ahí los espero. Bye. Nos vemos en Fluxru. Descarguen la aplicación. Lo vemos. Fluxru. Lo vemos. Fluxru. Fluxru. Hasta la próxima.